días, muchachos, ¿cómo están? Déjame terminar aquí acomodar el stream. Ya puedo ver las alertas, ya puedo ver aquello. ¡No se escucha! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se escucha la música? ¿Bien? Mi voz se escucha muy bajita. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Vamos a ver si le podemos subir aquí. Vamos a ver si le podemos subir acá. ¿Qué es esto? A ver, ahí le subí unos cuantos puntos más, corazón. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor, segura? ¿Y la música se escucha bien como para ponerlo de fondo? ¿Sí? Bueno, como quiera, ahí me van diciendo ustedes cómo va avanzando el stream. Ya tenemos listo buena producción, ya podemos empezar. Hermanos, la misa ha comenzado. Demos gracias al Señor. ¡Gracias, corazón! Bueno, ya. Bienvenidos a todos a esta emisión de GG Casual Gaming. Vamos a estar jugando Demon's Souls todavía. Pero... me comprometo a avanzar en la historia de una manera que van a decir, ese vato está loco, ese vato no sabe lo que hace, ese vato le fale ferja el mundo. Y sí, a la fregada con todo. Tenemos que avanzar con la historia y ya estoy hasta la madre de estar una hora entera en un pedacito, en un mismo pedacito. Ya no va a pasar eso, ya no va a pasar eso. Vamos a avanzar, cueste lo que cueste. Gracias, corazón. Cueste lo que nos cueste, vamos a avanzar este pedo. Y como Eduardo López, muchas gracias por ese likeazo, bienvenido. Marco Martínez, gracias por ese likeazo. Señor Marco, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Ontoy. Creo que sí, ya recuerdo dónde estoy. Por aquí subíamos. Y hasta el tope, ¿verdad? Hasta el tope. Vamos a... ándale, ahora sí, para que vean los desmadres que hago. Y continuamos con la historia, muchachos. No me acuerdo por qué no tengo almas. Eso no es... no puede ser bueno no tener almas, pero... también es algo relajante no tener almas. Es como si... me valiera madre todo lo demás. Y yo me voy a dedicar...
Avanzar con la vida. Ahora ese gandallita, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Salúdame primero, vato. Ya estás llegando con el... Está llegando a gandallar el vato, no pierde tiempo, no pierde nada de tiempo. Bueno, vamos a dejar a aquel compadre como que no me ha visto. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Primero que todo y antes que nada. Buenas noches, mis estimados. ¿Cómo estamos? El caballero Martínez haciéndose presente. Haciéndose presente en esta hermosa noche de invierno. ¿Por qué chingados no se muere ese güey? Eso. Apuro piquete de zancudo. Así nos vamos a llevar a este mundo. ¿Qué dice Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido sea usted, caballero. Este martes oscura, noche de verano. ¡Ah! ¡Bonjour, señor! Bueno, les decía, este stream ya llegué a mi límite. Ya no. No me veo más abajito. Ah, es que bajé la silla porque. Ahora sí. Ahora sí. El stream pasado y estaba hasta la madre que no podíamos avanzar de un solo cuarto. Y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo. Estoy hasta el huevo. Necesitamos avanzar. Necesitamos continuar con la historia. Necesitamos ver cosas nuevas, más acción. Y hoy nos vamos a dedicar a eso. Inicia ataque a distancia. Intenta ataque a distancia. Pero yo creo que mejor vamos a intentar irnos por este lado. ¿No se escucha el juego o dejarás la música? Yo creo que voy a dejar la música. A lo mejor le bajo un poquitín más, porque es que el juego, como no tiene música, eso me hizo más. Ya, la música está en 22%, ya no se escucha casi nada. Y está rosa por los stream diarios. Solo para notificar que me acabo de dar cuenta, el fan destacado, señor Marco Martínez, caballero, usted no necesita una insignia para demostrar su valor. Su honor, su fortaleza, su nobleza lo demuestra todos los días con ese tan fervoroso saludo que usted tiene, tan gallardo, tan caballeroso. Las insignias salen sobrando. Pero qué bueno que ya la tenga usted para que la vaya a presumir con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus descendientes, que digan: ¡ah, mira! Mi bisabuelo era fan destacado de GG. Y ellos, le salió una lagrimita. Honor a la familia. Honor a la familia, como lo dicen los de Mulan. Pero qué chingón que la tienes, ¿eh? Confirmo que no se escucha el juego. No escuchen el... Bueno, vamos a ver. Creo que es este entonces. Ok, se me hace que tenía aquí yo una configuración mala. Mi idea es que se escuche el juego. Pero como el juego no tiene música, quiero dejar la musiquita acá de fondo para de perdido andar activándolo, ¿no? Porque luego nos dormimos. Y esta raza por los stream diarios es la nueva. ¿Cómo se llama? Propósito de año nuevo. Cumplir con los reglamentos aquí del stream. Roger Israel, ¿cómo andamos? Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted también? Ay, mero. ¿Así está bien el volumen? Chulada, perfectísimo. Muy bien. Muchas gracias por su retroalimentación. Aquí el stream lo hacemos todos. Les agradezco bastante. Muy bien, vamos a sordearnos de esos que están. Ahí vienen. Aquí me había muerto la vez pasada. Bueno, eso es bueno. Ya tenemos 200 almitas que sirven para nada y para. Pues sí, puro chile. Y ahí hay algo y yo lo quiero. ¿Y cómo lo consigo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay!
¡Te cuchillo! ¡Uy! ¡Te enfierro, loco! ¡Te enfierro! Ok, ok, cuidado con monstruos más adelante. De acuerdo, de acuerdo. ¡Ay, ahí! Por donde vaya, ahí, ahí. Así lo mato aquí. La madre, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Así me lo voy a llevar, así me lo voy a llevar. Piquete, piquete. ¡Demonios! Hermano, ya no tengo vida y tengo que lidiar con la... ¡Ay! Tengo que lidiar con esas lagartijas. ¿Qué vamos a hacer? Nos echamos unas lechuguitas. Una espinaca, como decía Popeye. Algo me está ladrando, algo me está ladrando. No sé cómo lidiar con esas, Puro piquete de oro azteca. Oye, no sé cómo lidiar con estas lagartijas. Mira, ahí hay un ítem y lo quiero, pero no lo puedo conseguir porque tendría que pasar por esas lagartijas. Y si quiero pasar para allá, tengo que lidiar con más lagartijas. El detalle es de que una vez que se cae una lagartija, se caen todas las demás. Entonces necesito elegir mi destino. Vámonos por donde está la una, la solita, la solitaria. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, yo creo que le voy a dar un garrotazo a ese mejor. Un garrotazo de doble mano. ¿Me pegó eso? Pues es que el garrote... Es como... Ah, se me olvida que el garrote... Como es de madera, agarra... Se prende... ¡Ay, me quemo! ¡Dios mío, no! No, no lo vamos a hacer. No vamos a pasar esas lagartijas el día de hoy, ¿eh? Mira nomás, ahí viene. Pues está quemando los cuerpos, qué interesante. ¡Oh! ¿Me vas a atacar? ¡Oh! ¡Sácale! ¡Sácale! Así, así, así no le vamos, así no le vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! Ni cómo ayudarte, nunca jugué ese juego. Está divertido, ¿eh? O sea, te vas a morir cada 5 minutos, pero es parte del encanto que tiene este jueguito. Mira, ahorita, ¿había otra lagartija? ¿A poco no me salió una lagartija? ¡Ah, excelente! ¡Excelente! ¡Ay! Oh, acá también hay lagartijas. Si realmente quisiera a ese ítem, lidiaría con las lagartijas. ¿Trae enemigos? ¿Por qué traigo enemigos? ¿Debería traer enemigos? ¿Qué pasó? ¿Qué se oye? ¿Qué tanto desmadre? ¿Alguien está ladrando? ¿Alguien está mordiendo? Bueno, vamos a ignorar. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Son lobos! Son los lobos, son los preferidos de mi novia, maldita sea. ¡Oh! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá en calzones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Tu mamá! Pero pues ya no, me voy a echar la última lechuguita que tengo y vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir aquí con el siguiente lobito. Ay. ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Justicia divina? ¿Qué me mató, eh? Nomás tienes que repetir el proceso 2 veces más con la lagartija. Sí, pinche lagartija. ¡Ay, no! Ahí vamos, ¿desde qué es eso? ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Bueno, supongo que la maté a esa cosa. ¡Oh, mira! Una manchita de sangre. Es inerte. ¿Qué es inerte? No sabemos, pero algo es inerte. Muy bien, avanzamos más. Ahora sabemos que tenemos que lidiar con lobos en ese lugar. Y ya estamos preparados con... El pica...
Pica colillos para los enemigos que traen el pico ese. Y el hacha para los lobitos asesinos, ¿eh? Enemigos invisibles apenas empezando. Ya, este juego es para los que son bien habilidosos, que pueden ver invisibles. ¡Ah! Se siente bonito. Aquí. ¿Por qué es eso de repente? Aquí le hago un fatality a ese por la espalda. Y ese mejor lo mato también porque me va a querer. Me va a querer hacer. ¡Ey, güey! ¡Uy! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! Ya, lo maté. Bien. Bueno, lamentablemente perdimos ahí un tercio de la vida. Pero no pasa nada, solo tenemos que avanzar a donde ya estábamos. Y hay uno queriéndome agandallar por sorpresa, ya me lo sé. No vas a llegar a ningún lado conmigo así. ¡Jajaja! ¡Hijo! ¡Tiburontín! ¡Jajaja! Y esos zombies sapiens están bien locos, ¿eh? Deberíamos disfrazarnos de enemigos de estos aquí para Halloween, ¿eh? Es para hombres el juego. Es para gente que no tiene mejor que hacer que perder 3 horas de su vida para avanzar solamente 2 cuartitos. Porque eso fue lo que pasó en el stream de ayer, nomás avanzamos 2 cuartitos. No más. No más que. Mira, ¿cómo llego allá? ¡Ah! Mira, no me había percatado. Espera. Correr rápido. ¡Ay, güey! Sí, es cierto, había que correr rápido. ¡Gran garrote! ¿Vieron eso? No, no vieron porque está el chat aquí estorbando. ¡Ay! O se cayó el compadre ese. Pero me acaban de dar un garrote grande. Gran garrote, 100 de ataque. ¡Dios! A ver. ¡Unga! ¡Bunga! Me tardo 5 años en dar un golpe, pero estoy seguro que los lobitos no lo van a ver venir. Uy, ahora que tanto me regresé por andar agarrando garrotes gigantes. Estamos bien. Vamos a. Quisiera practicar que el garrote con ese güey. Pero. Este vato es débil contra los piquetes, no contra el garrote. Anyway, les decía. Vamos a seguir avanzando aquí. Estos cuartos ya los pasé. No me voy a tardar nada en regresar allá donde estábamos arriba. Este atajo no lo voy a agarrar porque hay que caminar sobre el fuego. Y todavía no sé cómo caminar sobre el fuego. Si es que se puede caminar sobre el fuego. Ese güey, no sé qué estuvo haciendo. ¡Allá! ¿Y qué onda, Marco? ¿Cómo andas? ¿Cómo empezaste el año, güey? Feliz año y feliz Navidad y feliz Hanukkah y feliz Día de la Marmota y todo eso, güey. Se me olvidó felicitarte. Espero que tengas el mejor año de tu vida. Mis mejores deseos y una nalgada de la suerte para ti. Vámonos por acá arriba porque así no tengo que pelear con todos los desmadrosos que están ahí abajo. Vamos a brincarnos así. Y vamos, ya llegamos, ya casi llegamos a donde íbamos, ¿Cómo es la musiquita? La musiquita es la misma que tenía en el stream pasado, pero Facebook dijo de que sabes que esa música está bien chingona y por lo tanto debe ser copyright, entonces pum, me la metió. Pero yo digo, no es así Facebook, es música que es libre para el stream, o al menos eso dice. ¿Qué? Este vato. Güey, estoy platicando con mis camaradas, güey, espérate tú. Aguánteme. No hay respeto en este juego, uno está ocupado y ¿qué hacen estos güeyes? Te vienen y te puñalan por la espalda. No, yo ahora sí que no tengo. No tengo ítems de recuperación. Vamos a. Pero es un garrote de madera. Me voy a prender fuego yo solo. No puedo usar el garrote aquí. Volvamos con el hacha. Luego calamos el garrote.
Vamos a ver cómo nos va con esta lagartija. Me escupió. Ah, ¿sabes qué nos falta? ¿Qué no hemos estado actualizando? Ah, bueno, aguántenme. César Palomino, muchas gracias por esos likeazos. ¿Te están escuchando las alertas? No estoy poniendo atención, no estoy poniendo nada de atención. Roger Isabel, muchas gracias por ese likeazo. César Palomino, muchas gracias, compadre. Bienvenido. Esa compartidota también. Silvandrea, muchas gracias por esa compartida. Y el Adrián Gámez. El muchacho siempre viene a saludar, pero se me hace que él. Déjame actualizo el chat porque se me están pasando cositas. Silvandrea, muchas gracias por todas esas compartidotas. Ya estoy viendo aquí. Y el César también, sus tres compartidotas. Les agradezco bastante, muchachos. Ayudan un friego con todo eso que están haciendo. Y ahora sí, vamos a poner lo que nos falta. Lo que vienen a ver. Conteo de muertes. Chingüetas. ¿Cuántos llevamos? Sin llorar. Empezamos bien el año con buen de recalentado. Excelente, Marco, excelente. Y con eso, que nos dure larga vida el recalentado. Porque aparte está bien rico, la cena de fin de año y la cena navideña están bien sabrosas. Y es un gusto para el paladar seguir disfrutando de esos manjares. ¿A quién le toca pagar los tamales? Yo desgraciadamente... este año no pude comer rosca. No hubo rosca para el buen GG. Y por ende, pues no me tocaron los tamales. Pero... ah, no, a Silvandrea tampoco le tocaron los tamales. Salimos invictos de tamales, ¿eh? Salimos invictos. Cero tamales para la cuenta de la casa de GG. Adrián Salamar, muchas gracias por esa compartidota, hermano. Muchísimas gracias. Dice, Gigi, acabo de salir de un grupo de Facebook y vi a una pareja coger un recipiente. Es que se cortó donde estaba leyendo y no decía un recipiente. Y dije, ah, caray. Acabo de salir de un grupo de Facebook y vi a una pareja coger un recipiente y le pusieron gomitas, salsa chamoy, ají en polvo, limón, miel y más de lo mismo. O sea, son gomitas con chile sobre chile y luego limón, miel y luego más chile. ¡A la madre! ¿Sabes qué? Deberían ponerle también unas pastillitas de Pepto-Bismol encima, güey, así trituradas, porque eso les va a dar unas agruras, güey, de que fregadas, güey, les va a arder al rato. Pero ha de estar sabroso todo el menjurje. Ahora. Eso no. Ay, ¿cómo me dio? Me pasó como a 2 metros de distancia ese. Chingüetas, ¿eh? A mí no es que me gusten las roscas. No te gustan nada las roscas, entonces. Sí te di rosca, bueno, sí. Silvandrea me trajo rosca, sí comí rosca. Pero no fui partícipe de el... no fui partícipe del ritual en que partes la rosca a ver si mochas el niño o no mochas el niño. Entonces no me pudo haber tocado el niño. Ni modo, ahora ni siquiera llegamos a la parte de las lagartijas, ¿eh? Esto no se está viendo bien para allí. Ellos decían era un manjar, no sé. ¿De dónde eran esas personas? ¿Tú sabes dónde lo he visto que hacen menjurjes así? Allá por Sonora, Sinaloa, no me acuerdo. Empezaba con ese el estado, güey. Acá para el norte oeste de México, güey. Pero es que no sé, o sea, le intento meter esa información a mi cerebro para que calcule más o menos cómo sabría todo ese platillo. Y es como que no sabe qué hacer. Oye, ¿me puedo? A lo mejor... ¡yo te pego! Le quería pegar yo primero a este güey.
¿De dónde salió? Güey, ¿este vato ya lo había dejado atrás? ¿Ese vato ya lo había dejado atrás? ¿A qué viene? ¿Quién chingados dijo mojón para que saliera a flote ese güey? ¿En qué momento llevas 43, Marta? Vamos a borrar ese comentario, corazón, por favor. Ingüetes. ¿Por qué, corazón? ¿Por qué me exhibes así? ¡No! La traición, corazón, la traición. He promediado como unas 20 muertes por episodio. Y este es el tercer episodio. Espero bajarle un poquito a la cantidad, ¿eh? ¿No estás viendo que lo matan aquí a rato? ¿Qué onda, Tony? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bienvenida. Ya nos exhibieron aquí, chingüetas. No, pero mire, esta vez vamos a llegar un poquito más lejos. Vamos a llegar un poquito más lejos. Se está repitiendo la maldición del stream pasado. Tengo que matar a este, ese huevo, porque luego si no viene por allá y me pega por la cola. Vamos a ver este también. Su perrísima madre, este cabrón tengo que matarlo también, porque si luego... Ok, y ahí vamos dos. Y luego está este... A ver, ¿no me va a seguir aquel, el tercero? No, el tercero no. Y luego me va a salir este. Por sorpresa. Ahí está, ya hizo el ataque. Y lo acuchillo. Lo acuchillo repetidamente. Te acuchillo. Ten, te presento mi cuchillo, gracias, adiós. Y ya llevamos aquí, nomás llevamos un golpe. Vamos muy bien. Lo que hace el COVID, verte jugar. se acabó. Ya no hay nada nuevo en Netflix, saben qué ver. También vi a alguien poner el chocolate al espagueti. Adrián, me estás creando un conflicto así de sabores. Está la lengua, el pedacito que prueba lo dulce con el pedacito que prueba lo salado. Están de que... Se están volteando a ver, es como que... No se ponen de acuerdo, güey, no se ponen de acuerdo. A ver, Adrián, ¿tú te comerías chocolate con espagueti? Te vuelvo a poner así, es espagueti calientito con salsa de tomate, como debe ser un espagueti acá, bien hecho, con un poco de parmesano encima. Y entonces agarras uno de esos botes de Hershey's de chocolate líquido y lo apachurras y le echas así por encima, bien bañado. Bien bañado, ¿eh? ¿Tú te comerías eso, Adrián? Dímelo. Las pizzas con recalentado. He visto miles de recetas raras, extrañas, asquerosas y locas. Sí, me está quedando claro. Adrián Gámez, ¿qué onda? ¿Tienes el coche? No. No, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué tienes el cobicho, güey? Es pésimas noticias, Adrián. Espero que te estés cuidando bien. ¿Te estás tomando alguna pastillita para el dolor? ¿Te estás tomando, al menos... ¿Te estás tomando algo? He perdido un curita para... Pues no sirve de nada el curita, pero algo ponte, güey, porque está... ¡Hora, ese güey! Este güey lo cuchillé y le valió 3 kilos de espagueti con chocolate, ¿eh? Es tos, pero ya ves que ahorita todo es cubicho ahorita. Todo es cubicho, es más, como le dicen, el COVID cold. Que es el COVID con la influenza, ¿verdad? Así es la moda ahorita. Ay, cabrón, me asusté yo solo. Con chocolate no, dice Sandoval. No, pues es así, esa es la receta que viste tú, compadre. Esa es la receta que viste. Yo sí... Yo sí soy culpable. Le he puesto mayonesa a las palomitas del cine. True story. Así es. Y... ¿Qué hay para allá abajo? Ah, no. Si me caigo, mami. No nos caigamos. Ah, sí me ve. Aquel maldito perro. Ese fue el que ahorita me dio por la espalda. Voy a fallarte como un total estúpido. Luego te cuchillo. No se murió de un cuchillazo, No se murió de un cuchillazo por la espalda. Es otro... Oh, ahí viene otro, güey. ¿Qué van a venir por uno o qué? Ándale. ¿Ese novicio se murió?
No se murió. Ahí está. ¿Ya nadie más va a querer? ¿Pulos? Bien, ya nadie, nadie más quiso. Bueno, ahora sí vamos a llegar con las lagartijas, muchachos. Si te amputan un brazo, también es cubicho. Es que el cubicho... Anda con todo el cubicho ahorita. Hay que tener cuidado, muchachos. No se desconfíen. El Megatron ahorita, el COVID Megatron, está bien duro, ¿eh? Ahora sí, machetazos ahora. Recuerdo haber visto también a las señoras cortar pepinos escarchados con micheladas con ají y un picante en polvo. Luego le pusieron tequila y salsa de tomate. ¿Sabes qué? Ese no se escucha tan mal, ¿eh? Así, el pepino, cortito, le quitamos la orilla porque a Jenny no le gusta la orilla. Yo sí me como el pepino con la orilla. Pero le echamos salsa tajín. El picante en polvo, imagino que es el tajín, es como el picante en polvo que digo. Pero tequila y salsa de tomate. Salsa de tomate me imagino que es como... ¿Cómo se llama la que...? Germato. A lo mejor no es catsup la salsa de tomate. Eso, nos chingamos una lagartija. Nos chingamos una lagartija, faltan dos más. ¡Güey, la revivieron! ¡Revivieron a la lagartija! ¡No es cierto! ¡Le echaron fuego y revivió! ¡Pero qué basotia es esa, güey! ¡No es cierto! ¿Ahora no puedo pasar? ¿Ahora no puedo pasar? ¿O tengo que esperar a que lleguen aquí? Ah, se detuvieron. Ahí todo su desfile de muerte. Uy. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver, ¿puedo hacer que se peleen ellos con las lagartijas? ¿Ahora? ¿Qué chingados hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo hice mi receta de chiles con orégano, pimienta negra en polvo y a veces limón y sal. ¡Ándale! Es chiles, ¿verdad? ¿O qué? Es un chifle. Vamos a ver si sí la reviven, vamos a confirmar. Es más, mira, no. ¡Cayeron en mi trampa! ¿Cómo chingados llegó a caer la lagartija ya? Se cayeron a la chingada todas las lagartijas. Obviamente esto estuvo planeado desde el principio, compañeros. Ustedes saben que aquí en... ¡Ay, güey! Queda una. A ver. Hombre, no me puedo recuperar la vida. Y ya le di espacio para venir. No hagas esto. Ah, está muerta. Yo creo que fue la que revivieron. Y ya no tenía tanta vida. ¡Ay, no! ¡El lobo! ¡Ahí viene su combate! No, lobo. Espérate. El último trinche lobo fue el que me cargó el paso. Madre. A ver, una combinación de frenos doritos de los rojos con Nutella. Ya no sé, se están troleando ustedes, muchachos. Cada vez se está poniendo más rara así el asunto. Adrián, muchas gracias por esa compartidota. Y Omar Ramírez, muchas gracias por ese likeazo, Omar. Bienvenidos. No entiendo la lógica de las lagartijas. Pues mira, haz de cuenta que agarras una lagartija y le prendes fuego. Y si no te atrapa a la policía por maníaco, entonces logras crear una de estas cosas. Y luego se pegan a las paredes, espera que pase algún tontuelo y le salte encima. Y cuando menos lo espere, le escupe fuego y lo hace parte de su calor. No entiendo, las lagartijas están bien difíciles. De las medio normales que vi fue una rosca de reyes con relleno de chocolates Ferrero Rocher, supongo, y chocolate caliente. Esa se escucha bien, ¿eh? Es como que el pan con chocolate sí entra, sí me cuaja, sí me apetece, sí me llama la atención. Ey, ¿qué onda? ¿Se me va a matar o qué está haciendo? No, está juntando piedritas. Muy bien, siga así, muchacho. Que nada te detenga. Que nada detenga tus sueños. Me cargo a uno. Me voy a cargar a este otro. ¿Me lo puedo cubrir? No me lo puedo cubrir.
Le puedo hacer el parry. Hace mucho que no intento hacer los parries. Vamos a ver si me salen los parries, ¿eh? Aquí en Ecuador le decimos chifles al verde cortado en cuadritos o de diferente forma y luego frito en aceite. El verde es... ¿Te refieres a un plátano verde? Oro y Villa van 45 muertes y recién van 40 minutos. No, son las muertes de... ¡Parry, perros! ¡Parry! A ver si me sale el parry aquí también. No, no me salió. ¡Ah! Oh, no me está saliendo. Ya no tengo eso. A ver, una vez más. No me sale el parry, pero tengo que entrenar el parry para poder pasar todas estas tribulaciones, todos esos problemas. ¿Por qué nada más tienes un ataque? Tengo dos, pero haz de cuenta. Hasta lo que he visto ahorita es el R1, es el ataque rápido. Y con esta armita, el cuchillo nomás hace eso. Si tuviera otra como el hacha, el R1 hace eso, 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 eso y continúa hasta que se te acabe la estamina. Y luego el R2 es el ataque fuerte. Pero se tarda un huevo en salir, te gasta mucha más estamina, que es la barrita verde que está ahí en la esquina. Y realmente, si con el normal quitas 30, a lo mejor quitas 35 con el fuerte. Realmente no lo vale. Hasta ahorita no he visto que valga la pena realmente. Y con el otro, con el otro botón, este te cubres y puedes andar ahí con el escudillo así cubierto. Y el R2, al menos este escudo hace eso. ¡Uya! Que si lo haces al mismo tiempo que te van a dar el golpe, haces el parry y se queda el enemigo como que ¡oh, su perra madre! Y le puedes dar como que un fatality frontal. Bueno, ya creo que no vamos a llegar a donde... Ahí viene, míralo, ahí viene. Ahí viene, es como son. Ahí vienen dos, de a dos vienen. ¿Cómo es? Es el parry y fatality. Vamos a ver si me sale con este güey. ¡Ah, esa! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! El plátano verde, a huevos, a huevo que sí, Adrián. Sí, sí, sí me interesa el plátano. Aquí están salen las chocobananas. Es plátano que congelas y luego le echas el chocolate líquido. Y como está congelado el chocolate líquido, se le congela a la chocobanana y así te la comes. Ajá. Más tarde en ese grupo quiero encontrar los videos del tipo que le pone taques de fuego o polvo de eso a la Maruchan. Eso sí he escuchado, ¿eh? Eso sí he escuchado que es más común, los taques de fuego con... en la Maruchan. No sé si sea buena idea, pero se hace. Se hace y aquí... aquí no... aquí están mis almas. Vámonos por este lado. Vamos a matar esa lagartija antes de que nos pueda hacer nada. ¡Ay, güey! Hay otra. Que no me vea. ¡Ay! No te creas, lagartija. ¡No, sí, créetelo! No tengo vida, pero ¿sabes qué? Quiero calar el super garrote mortal que me dieron ahorita. El gran garrote. Aquí también hay chocobanana en Ecuador y le suelen poner leche condensada con unas pepitas pequeñas de colores. Ándale, sí, lo de color también padre. Como los esquimales, así le hicimos los... Ah, no agarré aquel ítem. Ahí viene el perro. O el perro. Ahí viene. No, me vienen todos al mismo tiempo, no sean culeros, güey. Están culeros, uno por uno. No sé si lo alcancen a ver ustedes porque está de este lado de la pantalla. Pero ahí se ve el perrillo abajo. Ahí viene uno. ¡Ah, fallaste! Es demasiado sensual este garrote, pero es lento como su perra madre. Vamos a usar las dos manos con el garrote. Ahí viene. Vamos a hacer que falle ese lobo. ¿Vas a fallar? ¡Fallaste! Y luego voy y le pego yo a la pared. Muy bien, excelente estrategia, GG. Ah, esa es otra. Puedes agarrar las armas con las dos manos para quitar más.
Y hay unas armas que son tan pesadas que necesitas a huevo las dos manos. Ahí tengo las pepitas. Si te refieres a los como... las bolitas de colores que les ponen a la nieve, pues realmente no saben a nada, pero... pero hacen que se vea bonita la comida. Entonces sí, sí puedo decir que me gustan. Pobre, y hoy sí actualicé el contador de muertes. No, hombre, ya ven por qué el contador de muertes está tan exagerado para ser el día 3. Es un des... este juego es una... Es una lección. Es como el Kaizo de Mario. Mario Bros. En Kaizo. Que tienes que saber que sigue. Porque si vas así, a la primera no lo vas a pasar. A la primera no lo vas a pasar porque tienes que saber qué hacer precisamente en cada momento. Ah, su madre, no esperaba que hiciera ese ataque. ¿No se murió? Sí, se murió, ya se murió. Voy a hacer el parry, voy a hacer el parry. Cuchillo en el cuello. ¿Jugaste el Dread? No, güey, no lo he podido jugar. Ya solo vi que fue nominado al Game of the Year. No lo he podido jugar. Es más, no lo he conseguido. No lo he conseguido, lo busqué. ¡Órale! Y no estuvo ahorita. Bueno, en la semana que lo busqué en Amazon estaba agotadísimo. No me lo podían mandar. Entonces me entristeció mucho y me agüité realmente. Cerré Amazon así todo tristecito. Se bajé la compu y me fui llorando. Y ya no lo he buscado. Ya no lo he buscado realmente. Y me imagino que ya debe de estar ahí. O si voy a... si me arriesgo con el cobicho y me voy a alguna de las tiendas de por aquí, ya debe de estar. Pero no lo he jugado. No lo he jugado. Venga su madre, sí me vio. Véngase para acá. Deberían recuperarme la vida cada vez que hago eso, ¿no? Está bien chingón. ¿Tú ya lo jugaste bien? He escuchado puras cosas buenas. Y los streamers que yo a veces veo y que supe que lo jugaron, esos días no los vi. No los vi porque no quería que me spoileara nada. Pero tengo como que cierto miedo porque... ¿tengo un escudo metálico gigante? Oye... a ver, este de guerra. Y vamos a calar el escudo gigante. Oh, oh, hi, ha, oh. Oh, ¿qué? Oh, hago un ataque. Ah, oh, su perro. No creo que quite mucho, Hasta la fecha no me he querido spoilear nada. Yo tampoco, pero sí está en los juegos que queremos jugar aquí en el canal. Y ahora que lo... uy. Ok. ¡Tinga tu cola, lagartija! ¡Muere! 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 Mi super estrategia de picarle a R1 hasta que se mueran, ¡Sweet! Pelas, lagartija. Los que no pelan son los lobos. Con los lobos voy a decir... ah, aquí están mis almas, déjame las agarro. Almas recuperadas. Sí, no creo que se pueda hacer parry con este escudo. Pero a ver. Ahí viene. Ahí va uno. Ahí va un lobito. ¿Puede venir el otro? Pido. Pirulice. ¿Y si lo...? ¡Uy! ¿Qué fue eso? Acá está el otro abajo. ¿Lo ven? Ahí viene. ¡Ajaja! ¡Pela, Fido, pelas! ¡Ah! Ya, nomás faltaba Firulais tercero. ¿Dónde está Firulais tercero? ¿Qué está haciendo? Se está peleando con un vagabundo ahí abajo de la... ah, me quiere atacar desde abajo del... ¡no te veo, güey! ¡Ese perro! ¡Eso! Ok. Ya llegamos más lejos. A ver, la ventaja de estas manchas de sangre así feas es que si le pico,
puedo ver cómo mueren las personas que estuvieron aquí antes. Ese vato rodó como 5 veces y luego yo creo que lo mordió un lobito por la espalda, ¿eh? Ha sido tú la que me dio el mordisco. Algo me asustó ese otro. Tú has sido. Yo no hago más que mirarme al espejo. No me encuentro, te me voy a dar el chico. Ay, Dios mío, ¿por qué, muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Adrián? ¿Por qué eres así? ¿Ves, lo, ves cómo, cómo, cómo me obligas a ser malo contigo, güey? ¿Qué te pongo? Respect, que tienes que respetar el boundaries, Adrián. Boundaries, primera y única llamada, Adrián. Luego te voy a mutear. Te voy a mutear un ratote para que aprendas. El pobre Jordan ahorita va a tener que cambiar de celular, ¿eh? Ya vino a quejarse. Vino a quejarse con nosotros ayer. Dije, por favor, siempre hay una acción para la acción. No, 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 no. Muy mal, muchacho. Puntos menos, puntos menos. Hay mensaje de valor más adelante. Ya, los mensajes pedorros que te dejan ahí nomás para ser graciosos. Se me hace que desayunó payaso el puñetas ese. Anda de chistosito ahorita. Muy bien, a ver. Lo más valioso que te puedas encontrar en este juego son atajos. Atajos para no tener que dar toda esta pinche vuelta que estoy dando ahorita. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Oigo lobos, pero no sé de dónde vienen. Ah, mira. Nunca agarré aquella mierda de los de las lagartijas. Bueno, ni modo. A veces la vida es así. Vamos a agarrar esto. Una hierba de media luna, sí señor. Sí señor, ¿dónde está la hierba de media luna? Vamos a ponernos la hierbita. Hierba de media luna. Y esa hierbita lo que hace es, miren, 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 watch it. Ahora sí ya puedo aguantar una mordida de perro al menos, No puede cambiarse el nombre porque yo me daría cuenta. ¿En serio? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te darías cuenta? Lo necesitan, se necesitan. Necesitan estar en comunicación, ¿o qué? ¿Qué fue eso? Ah, eso, todos esos vatos. A ver, pero a ti te gusta que te den con el piquete, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Piquete! ¿Ahí viene otro? No. Parece que andan en su pedo. Parece que andan en su pedo. A ver, aquí murió un compañero. Estoy en problemas, recomienda este mensaje. ¡Ay, porque son tan inútiles! Muy bien, aquí tenemos el alma de un héroe desconocido, que todavía no sepa qué sirve. Aquí tenemos un montón de monitos que... ¡Este es mi querido! ¿Por qué eres así, muchacho? ¡Órale! Me obligaste a hacerlo, como el Adrián. Me obliga a borrar sus mensajes. ¡Uy! Si sigues así, mira, así, aprende la lección de estos vatos, dirán. ¡Ay! ¡Voya! ¡Voya! ¡Ah! ¡Y! ¡Oa! Aguas, aguas. Fragmento de piedra filosa. ¡Wey! Llegamos a un montón de nada. Debe haber... ¡Ándale! Aquí está. Miren nomás. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok. Levantamos una madre. Levantamos una madre. Está girando. La cosa gira. Ya no gira. Ya lo rompimos, güey. Ya rompimos. Ah, no. Va, el agua está girando para otro lado. El agua está llegando al camino de lava que no podíamos pasar ahorita, ¡Excelentísimo! ¡Excelentísimo! Esos fantasmitas son otros jugadores que ahorita están en vivo jugando y pues de repente los veo, ¿no? Así es de que están precisamente en ese lugar, Gigi, hay más medios de curación, solo las hierbitas mágicas. ¿A poco sí? A ver, ¿de otra manera me puedo curar? Yo sé que me puedo curar con las hierbitas. Sé que me puedo curar yendo a los teleports y... irme al nexo y volver, así me puedo recuperar la vida. Pero ¿qué otras formas de curación hay? Cuéntame. Enséñame, oh sensei Adrián, el doxeador. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy?
dónde voy? ¿Saben qué? Antes de seguir para allá, voy a regresarme con las lagartijas que estaban allá. Y voy a conseguir ese ítem que dejamos ahí tiradito. ¡Ah! ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda? Y pasé 5 veces por donde estabas tú ahorita y nunca me quisiste atacar hasta ese momento. Mira, ahí hay otro ítem. Allá a lo lejos, ¿cómo llego para allá? ¿Será posible que por aquí brinque? No. Allá hay un camino por allá. Y hay un ítem por allá. ¿Cómo llegamos para allá? No tenemos idea. Bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer como quiera ahorita es enfocarnos en lo que estamos diciendo, porque si no, se me van las cabras. Y Silva Andrea está de testigo de que cuando se me van las cabras, ya esas cabras ya marcharon, ya no vas a volver a verlas. Y ese vato tiene un sombrero de mago. Dios. Bueno, el plan era con este, que caiga la lagartija. Y antes de que se voltee, nos chingamos a una. Vamos a dejar que estas vengan. Vamos a ver si me quieren disparar, ¿no? Ah, le pegué a través de la... ¿Saben qué? No tengo que matarlas. No tengo que matarlas, solo tengo que ser más listo. Ser más inteligente, porque soy un humano. Pienso, luego existo. Fragmento de piedra de dragón, excelente. A un dragón se le perdió su piedra y ahorita la va a estar buscando y yo ya la encontré. ¡Uy! ¡Un perro! No es un perro, es la otra lagartija. ¿Vieron este ataque con el escudo? ¿Es tú? ¡Ay, me quemo! ¡Está de poca madre! ¡No me hace nada con ese escudo! ¡Larga vida al escudote! ¡Yes! ¡Ah, yo no sé! Por eso pregunté. ¡Hombre! Ya me estabas dando esperanzas de aquí. De que por fin no voy a ser tan manco. Por fin, mi vida va a llegar más lejos. Podré superarme a mí mismo. Pero me dejaste caer y la lagartija me levantó. Llámame mucho manco. Ay, güey, ¿por qué me quieren atacar todos ahora? Ya me voy. Ok. Aquí bajamos. Aquí fue donde... Ahí era por acá. Y vamos por aquí. Sácame de aquí, dice alguien. ¿Quién? Ah, pues quién sabe quién. Ya tengo suficientes problemas, muchacho. Por aquí vamos a llegar a esa zona que se apagó el fueguito. Para continuar la historia, ¿eh? ¿Qué les ha parecido? ¿No es buena idea optar por fuego? Pues no, güey. Hay fuegos por todos lados. Fragmento grande de piedra filosa. Muy bien, no hay nada. Hora de comer. Hierba de media luna, güey, ¿cómo supo? Aquí murió alguien y yo quiero saber cómo murió esa persona. Esa persona está en llamas, creo que está tratando de apagarse y no lo logró. Así que es posible que algo me va... Mocha la hierbita como quiera. A la ver, 46. ¿Por qué me recuerdan eso? No. La traición, hermano. No. Debes decir, uy, apenas 46. No, mi hermano, vas con ganas. Eres el as del Demon Souls. A ver. Hace mucho que no veo un monito malo y ya tengo miedo de que me voy a desquitar con esas cajas. A ver, aquí murió otra persona. Esa persona estaba volteando para atrás y luego se escondió para allá y luego hizo eso y luego falleció. ¿Qué lo mató? ¿Qué le pegó? No tenemos idea. Aquí hay un alma tirana. Tirana a mi mamá cuando no me comía los vegetales. Ay, güey, ¿qué es eso? Ay, es ese mago que avienta. ¡Fuck! Chingüetas.
Elías Vilca, muchas gracias por hacerle caso, estimado. Bienvenido. Bienvenido al stream. Vamos a ver si este escudo gigante de hierro me protege. Ay, cabrón, se reventó todo. Le valió. Le pasé un hacha por enfrente y le valió. Ay, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, se está rascando la panza. Creí que iba a hacer magia. ¿Vas a hacerlo otra vez? ¡Hazlo! Te reto, culo si no. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Me sigo! ¡Sí me dio! ¿Qué hacemos? Ok. Ajá, sí. ¿Es otra cosa? Tengo. ¿Cuánto le queda de vida, güey? Me quedó un chingazo. No me quiero echar otra hierbita. Las quiero guardar para el que dicen que es un tirano. Uy. Ay, cabrón, casi me da. ¡Uy! ¡Te extrañó! ¡Pelas, perro! Grebas de oficial y hierba de luna buena. Tu mamá, malrano. Ya volví y vi una marucha con mandarinas. Mandarinas, eso es dulce. Dice Elías, ¿qué se siente jugojear el juego más difícil del mundo? Elías, no te miento, es toda una experiencia humildad. Que yo vengo de estar acá disfrutando en Monster Hunter, donde ya tengo todo bien dominado, tengo las mejores armas y me puedo andar troleando ahí un rato y como quiera ganamos. A este desmadre de juego, pues, está difícil, ¿eh? Tremendos reflejos de G, ya ves, nomás hay que hacer el culo y picarle el círculo para rodar y ya ganaste, güey. No, lo importante es conocer los movimientos del pinche enemigo y tratar de no cagarla. Tocayo Martínez, ¿cómo estamos, Tocayo? Gracias por hacerle caso. Muy bien, muchachos, vamos a entrar a la niebla. Escudo. Ok, no hay nada aquí. Intenta rodar. Excelente, eso no nos sirvió de nada. Ah, para acá. Hola. Piedra de ojos efímeros. Qué hermosos, qué bellos son sus ojos efímeros. ¿A qué son todas esas piedras? ¿Por qué el vato anda recogiendo piedras? ¿Qué va a hacer con las piedras? ¿Qué te sucede? ¿A ti, chingados, qué te sucede? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Ay, ¿qué es eso? Una luz. Muy bien. A su madre. Bueno, si a alguien no le gustan las arañas, corazón, le recomiendo a lo mejor salir a otro stream en los siguientes 5 minutos, porque se me hace que esto va a estar bien divertido. Esto es. Uf, mano, sos un pro, mano, en el tral pase. Creo que Jordan ha jugado a al pinche Jordan, ¿eh? Voy a ser un maestro. ¿Qué es eso? Era un vato. Si jugaste este día, estás troleando. El tral, hasta ese tral. Morimos en el tutorial, ahora que lo pienso. Pero luego me sentí mejor porque era parte de la historia el morir en el tutorial. Entonces no se sientan mal, muchachos, es parte del show. Morir es el ciclo de la vida. Hakuna Matata, dijo el Rey León, el ciclo de la vida. Así hicieron, tuvo una canción y bailaron y cantaron, o sea, fue muy, muy bonito, muy hermoso. Ok. Ok, un montón de nada, excelente. Excelente. Izquierda.
Pero ahí hay una cosa, güey. ¿Qué pasa si voy derecho, señor mensaje misterioso? ¡Ay! A ver, ¿sabes qué? Esta es una mancha de sangre. Aquí murió alguien. Vamos a aprovecharnos de que alguien más la cacoteó. El vato fue allá. Luego giró aquí y cayó. Cayó, ok. Eso es una trampa. Eso es una super mega trampa mortal. Excelente, muy bien. Muy bien aplicado ese conocimiento. Vamos a agarrar esto. Fragmento de piedra arácnida. Luego no sé si deberíamos girar la manivela. ¡Jale la palanca, Kronk! Parece que está inmóvil. Oh, no jales la palanca, Kronk, olvídalo. Como dice Dead Space 2, morir es el principio. Aunque eso está intrillado ya, lo dice en la película de la momia. ¿Se acuerdan de la película de la momia? La 1. Muerte es solo el comienzo. Arma de valor más adelante. Me gustan las armas y me gustan mucho más que sean de valor. Así que vamos despacito. Vámonos despacitititititito. Si vemos a cualquier criatura con más de dos patas, le vamos a meter un hachazo entre los ojos. Espera tesoros. Ok. La espada de Chris. Oye, se ve chingona, ¿eh? Se ve chingona la espada de Chris. No sé quién es Chris, pero tenía buen gusto. Vamos a ver. Vamos a quitarnos la espada de esta. Y vamos a buscar la espada de Chris. Uy. ¿Ven que tiene como un simbolito de... un signo de admiración? Significa que no la podemos usar. No tienes las estadísticas para usar esta arma. Tendrá una efectividad de combate. No, pues no, no lo usemos, no lo usemos. Pues vamos con... ¿qué teníamos? ¿Qué es este catalizador de madera? ¡Avada Kedavra! ¡Leviosa! No, supongo que no es para mí ese. A menos que le pueda sacar el ojo a alguien. ¿Cuál tenía? El hacha de guerras, muy bien. Adelante, vamos a ver. Tu mano, ¿tú conoces el legendario Left 4 Dead 2? Elías, lo conozco, pero nunca tuve el gusto de jugarlo realmente. Nunca tuve el... ay, me asusté. Nunca tuve el honor de jugarlo. Pero sí... Si te es de consolación, tengo el Back 4 Blood, que es la... no es la continuación, pero los mismos que hicieron el Left 4 Dead hicieron ese juego. Se pelearon con la compañía de juegos y dijeron: ¿saben qué? Al demonio con ustedes. Haré mi propio juego con blackjack y prostitutas. Y hicieron su propio juego. Y estaba muy padre el Left 4 Dead. Digo, Back 4 Blood. Ok, esta madre no funciona. Y no sé si... se me hace que tenemos que ir por... ¿tendremos que caer? ¿O no? O sea, es que ya no tenemos a dónde ir. ¿Qué sugiere, muchachos? ¿Nos dejamos caer o qué? Volví otra vez y vi un Oreo untada con aguacate. Y también una salchicha cortada con fideos. La salchicha sí la he visto y... déjame te digo, ya la probé. La salchicha ya la probé. Haz de cuenta que lo que vi fue que la salchicha estaba así, estirada. Y luego si la ven de forma perpendicular, le hicieron un hoyo por toda la salchicha y por adentro le pasaron los fideos. Estaba bien curiosa. Así fue como la probé yo. Pero ¿sabes qué? He visto ventos japoneses que utilizan la salchicha y los fideos para hacer pulpos. Se ven bien bonitos y bien curados. Entonces esa sí no me suena tan descabellada. Y sí te recomiendo probarla. La Oreo con aguacate no... no, no voy a decir nada sobre eso. No sé. No. Ahí hay como que... chingados. ¿Qué sugieren que haga, muchachos? ¿Qué sugieren que haga? ¿Ahora estoy cocinando? Pues no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Ahorita en esos de los 1000 cursos que me metí, hay muchas lecciones de cocina. Ah, mira, aquí está la palanca. Esta manivela.
Ah, había que bajar, había que bajar. Ay, casi muero, pero no morí. Era para bajar, muchachos. O sea, el vato se cayó y se murió porque ya había bajado esta madre, no porque fuera una trampa mortal. Ok, ok. Descubrimos el secreto. No me gusta que la niebla esté ahí. Este compadre no le fue tan bien. Dice, busca tesoros. Uy, güey, me sacó un pedo ese cabrón, hijo de su... Pero sí, parece un tesoro. Pero primero quiero leer esta madre. Dice, llegaste a sin salida. Es el vato que nadie pidió, pero que nos merecemos. El que puso ese comentario, Pero cúrate. Ay, no, es que no me quiero gastar las hierbitas. ¿Qué dice aquí? Mucha suerte, chinguen su madre, güey. Bueno, aquí la quinela vamos a hacer girar manivela. Parece que está inmóvil. Manivelas estúpidas. Prefiero voy a aceptar la pérdida, la muerte. Voy a entrar, voy a ver qué pedo, voy a morir y voy a volver con toda la vida, porque no me sería gastarme dos hierbitas en una pelea que está perdida, ¿no? Si quieres ver estos platos, te doy el link del grupo. Para poder reportarlos por estar haciendo experimentos en contra de la humanidad. Muchas gracias, Adrián. Muy bien. La idea, muchachos, es obtener la mayor información posible. Aprendernos los movimientos del enemigo y morir de una forma honrosa. Que nuestros ancestros digan, ah, se la mamó este güey, qué chingona su muerte, wey. Ojalá yo muera muerto así. ¿La mejor opción es flecha? Ok, cuando avienta de 3, no. ¡Ay, güey! Me lanzó el Spider-Man, pero falló. O sea, solamente cuando ataca de 1. Cuando ataca de uno, está un poco teledirigido. Ahí va, ahí voy. No, no, espérate, ¿qué va a hacer? ¿Ya se le acabaron los de 3? No se le acabaron los de 3. Lo bueno es que no puede entrar el güey. Ay, güey. Ahí va, oye, Spider-Man, ahora sí, ahí voy. Güey, pinche arañón, estaba bien. A ver, ¿qué no escupe fuego en este juego? Ahorita, en los capítulos anteriores nos tocaron dragones. Esos a huevo escupían fuego porque sí, escupen fuego porque sí. Nos tocaron hombres con espadas en llamas. Zombies con espadas en llamas. Luego aquí nos tocaron zombies con palos ardiendo, que son estos güeyes. Es más, miren, creo que no tengo ni que matarlos. Voy a hacer. Puedo pasarles corriendo. Porque ahora el camino que tengo que seguir es este. El camino que tengo que seguir es este, muchachos. Ya no tengo que pelármela con los lobitos. No tengo que pelármela con las lagartijas en llamas. Es lo hermoso de desbloquear los atajos, güey. Que ya nomás dices, chinguen su madre todos. Y dices, a la bestia con... ¡Ay, me falta este compadre! ¡Ay, cabrón, me recibió! Adiós, adiós, adiós. Luego vengo más preparado para él. Ahorita necesito recuperar mis... ¡Mira! ¡Este es el hombre con el cabeza de trompo!
Ay, unos taquitos de trompo, ahorita no quería nada más. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? Eso no está ahorita, eso no pasó hace rato. ¿O sí? ¿Ese güey estaba ahí antes? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió ahorita y no salió antes? Uy, 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 uy. ¿Tengo el cuchillito? Sí. Ok, si lo hago para atrás. Eso, eso, eso. Vamos por nuestras almitas, muchachos. Vamos por nuestras almitas. Aquí ya no tiene que haber más enemigos, ¿verdad? No hubo enemigos la primera vez. Ay, cabrón, me sacó ese vato. Y con esta palanca vuelvo a llamar al elevador. Sí, a huevo, ¿eh? Eso, Notify. Muchas gracias, Adrián, por ese Notify. Ya vas a saber cuando estemos nosotros aquí manqueando bien duro en Demon's Souls y en otros juegos. Te lo agradezco bastante, compañero. Muy amable usted. Tengo una ligera sospecha que es como el jefe pasado. El gigante. El caballero gigante con el escudo y la lanza así de que te bañaste. Ese vato de lejos, el vato te lanzaba rayos láser y luego de. Si a media distancia te hacía con la lanza, ¡guay! Y te mandaba a volar bien duro. Pero ya en corta distancia. En corta distancia, el vato no traía nada de morral. No traía nada de morral. Te trataba de pisar, pero pues tú eres bien rápido. Entonces le estuve picando. ¡Haya! ¡Haya! Así en el talón de Aquiles hasta que falleció. Entonces pienso que la araña ha de tener un mecanismo parecido. Entonces vamos a tratar de esquivar el ataque de la cola. Perdón, de la cola que nos manda. Y en ese momento entramos con todo. Vamos derecho y le metemos un hachazo entre los ojos. Ese va a ser el plan, muchachos. ¿Qué piensan? Tengo clases musicales mañana, no sé qué sea. Oye, qué padre, Adrián. ¿Qué instrumento tocas? ¿Qué te gusta tocar o qué instrumento te hacen tocar? A mí me gusta un chingo el arte. El arte musical. Uy, 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 uy. Alma recuperada. Ahora sí, ya. No pasa nada si morimos. Pero procuremos no. Procuremos no. Ok, no me puedo mover, no me puedo mover. No me puedo mover, no me puedo mover. Estoy paralizado. Ya me puedo mover. Jordan, ¿cómo estamos? Buenas noches, estimado. Bienvenido, bienvenido. No nos fue muy bien con la araña gigante. Tengo que reflejar eso aquí. Ese 8 significa que no nos fue muy bien. Pero averiguamos de que si llegamos hacia donde está la araña, hay que pegarle y luego hay que rajarse bien pinche duro. Jordan, muchas gracias por ese follow, estimado, bienvenido. Esperemos que te la pases muy bien aquí con nosotros en GG Casual Gaming, viendo cómo no podemos hacer las cosas bien en la primera. Y no te preocupes, tu información confidencial está a salvo con nosotros. Nadie va a saber que tu teléfono es 559. No, bienvenido, bienvenido, buenas noches. Oye, ya, pues, ¿por qué no puedes cambiar de número? Cuéntanos, esa sería la opción más, más lógica, si quisieras que tu información estuviera un poco más protegida. ¡Qué buen canal! Bienvenido, bienvenido. Mira, aquí este gordo nos va a hacer el favor de quitarnos todo eso de camino, porque es un señor muy amable. Tiene una risa muy simpática. Y le vamos a estar aquí. Vamos a esperar que nos abra un poco más el camino. Ahí está. Ahora estamos esperando que se deje rascar la panza. ¿Qué va a hacer? Me dio un latigazo por atrás.
hombre, ¿dónde? Ay, no le puedo quitar los ojos de encima porque avienta cosas. ¿Vas a lanzarme algo? Sí. Ok, ok. Se tarda un huevo en entre lanzamientos, ¿eh? ¡Ay! No, hombre, compadre, eres el máximo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ni modo. Ni modo, ni modo. Hay que aceptar la vergüenza. No puedo voltearlo a ver después de ese hechazo tan falido. No, hombre. Ok. Sí tengo otro número, pero uno es el que... Pues ni modo, compadre, así es la vida. Puedes bloquear un chingo de números entonces, ¿eh? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hacer eso. Yo voy a hacer esto. A ver cómo reaccionas. ¡Ay, ay! Disculpen ustedes. Fragmento de piedra. Güey, necesito que me den hierbitas. Es lo que necesito. Solo conozco un lugar donde pueda farmear hierbitas consistentemente, pero está en otro mapa totalmente distinto. Digo, pudiera ir para allá, pero... pero tendrían que estarme viendo. ¡Ay, güey, me caigo! Viéndome farmear con el mismo monstruo por 30 minutos. Y no, no, está chido, ¿eh? El otro día. Ah. Aquí el pobre Jordan tiene que soportar a su camarada del alma. Que... a ver, Jordan, ya, dinos la verdad. ¿Qué fue lo que le hiciste al otro día? ¿Por qué te anda doxeando? Dinos la verdad. Muchas gracias por esas compartidotas, Jordan. Te lo agradezco un chingo, güey. Pero dime la verdad. Confiésaselo al oso confesoso aquí. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Creen que puede agarrar las almas? Me morí muy adelante, ¿verdad? Me morí donde estaba la pinche araña hasta allá, güey, chingüete. Vamos a ver. Araña acorazada. No, hombre, están hasta allá las almas, no puede ser. Va a ser necesario comerme una... ¡Ah, me atrapó! No puedo mover, no puedo girar con esa madre. Pero está bien, está bien. Ah, su perrísima madre. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Morir como plebeyo es lo que me tocó hacer. Dice, es que yo le hice un meme donde había información de él. Lo hice nada más para molestar y se lo pasé a él y a un amigo. Y ese amigo lo publicó. ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Si son las consecuencias de mis propias acciones. ¿O estaba bueno el meme? No, no, no lo pases, no, no lo pases. Pero, pues ni modo, güey. Yo creo que sí, sí va algo merecido eso, ¿eh? Mira, al menos está compartiendo tu información, que no está bien que lo haga. Que no está bien que lo haga, no lo voy a condonar ahí. Pero al menos no lo está compartiendo en sitios con gente malandra. Aquí hay pura gente de calidad. Está el Caballero Maldonado. Está Sir Kaiser King también aquí entre nosotros. Está este buen, el Adrián Gámez, claro que sí. Hay pura banda chida, pura banda honesta, pura banda de niños bien, de gente de sociedad. Entonces, no te preocupes, aquí tu información está bien resguardada, ¿eh? Pino. Así es, Adrián, tú sí sabes. Es verdad, al menos la publica en páginas indebidas. Imagínate que agarrara tu correo y fuera a una página que se llamara, no sé, como, bananasconchocolate.com y te registrara a una suscripción diaria de hombres con poca ropa. Ay, cabrón, yo tenía más vida. ¿Qué pasó? ¿Saben qué se ha ganado este güey?
se ha ganado el super garrote. Se ha ganado el super garrote. Vamos a probar el super garrote con él porque ya estuvo suave este. Gran garrote. El gran garrote con doble mano. Con doble mano, ahora sí. A ver qué le parece. Le voy a hacer unas aeroventilas en la cabeza. Sería horrible. Imagínate un correito todos los días con hombres de buen ver. Bailando Magic Mike. Perreando hasta el... Güey, se vio bien chingón, pero... Y lo tumbé bien chingón, pero... No sirvió, se levantó. Se levantó así como que... Ah, sí, me tuvo par de ataque, pero... Lo amo y lo odio al super garrote. DJ, ¿viste No Way Home? Sí lo vi. Está buenísima la película. Está buenísima. Lloré tantito. No le digan a nadie, pero lloré tantito. Está muy, muy buena. Muy, muy buena. Se las recomiendo. Si no han visto, les recomiendo primero ver todas las demás de Spider-Man y luego ahora sí ver esa. Espada bastarda. Vamos con la espada bastarda ahora. ¿Ustedes la vieron? Ya me tengo que descargar varias cosas para mañana y descansar para mi lección de música. Está bien, Adrián, ni modo. Que te toque bien ahí, tocar la flauta. O no, a lo mejor eres de piano, güey. No sabemos. A lo mejor te aventas el saxofón acá, un jazz bien sabroso. O a lo mejor, tu instrumento musical es tu voz. Y cantas una melodiosa armonía. ¿Quién sabe? No nos digas, que se quede el misterio, que seas el hombre misterioso de talentos ocultos. ¿Cómo ves, Adrián? Tremendo desarrollo que tuvo el Spider-Man de Tom. Sí, estuvo muy chido, muy muy bueno. Todo es la lagrimita así, la nostalgia de que, güey, yo crecí con ese pinche Spider-Man, no el huerquillo este que está ahorita. Que por cierto, no está huerquillo, si lo googlean el vato, ya está ruco. Este Spider-Man ya está ruquísimo. Oigan, tengo un escudo y nunca lo he usado. ¿Nos cubrimos del fuego o qué? Jordan es game. Chingüetas con ustedes. A ver. Ay. Pues sí me cubre, pero como quiera me pega, ¿eh? ¡Me estuneó! O sea, sí me cubro, pero me estunea. Ah. Me va a sacar canas este cabrón. Creo que ya me pasó una, me pasé una. Nada madre, güey. Realmente no esperaba que me iba a gustar tanto la película esa del Spider-Man. Sí, le doy 5 estrellas, estuvo de poca madre. Pero siento que sí es un problema para las nuevas generaciones que a lo mejor no vieron las Spider-Man viejitas. Ahí como que les ha de haber gustado también, pero siento que no las disfrutaron tanto como un ruco acá como yo que sí vio todas. Está... No sé, siento que sí, apenas habría que verlas todas para sacarle ese juguito sabroso a la nostalgia, al conocimiento. Lo que no me está cayendo bien es que, bueno, no sé si quejarme con ustedes, pero ¿vieron la serie de Loki que está en Disney? En Disney Más. Esa serie está buena, pero me genera más dudas que otra madre. Está bien confusa en el sentido de que esto cómo va a afectar a todos los demás héroes. De que, güey, ¿qué onda, güey? Análisis Tabasi, muchas gracias por ese likeazo, bienvenida. Estamos fracasando en matar a este individuo.
Este cerdito. ¡Ay! ¡Uy, me falló! ¡Uy, me volvió a fallar! ¡Wey! ¡Qué buena suerte ahí! Y ahora me reventó en la cabeza. Ay, güey, no, si nunca voy a llegar bien con la araña. A menos que me des. Mira mis almas. ¿Qué me dio? Una hierba de luna llena. Nah, me caben en un colmillo. No me cura nada, chingüete. Bueno, voy a asumir que no vieron la de Loki, entonces ya no voy a poder comentar lo demás. Pero sí, ay, cabrón. Si pueden, watchenla, sí se las recomiendo. Facilito, facilito. Lento pero seguro. ¿Saben qué? Voy a tener que comerme otra hierbita porque no estoy haciendo nada con la araña. O sea, descubrí la vez pasada, me costó la vida aprender que la cosa de la araña, la telaraña, te paraliza. No te quita mucho vida, pero te paraliza, y eso es la entrada para que te metan todas las bolas de fuego. Eso no está chisto, no está bien. Entonces, realmente no fue nada de valor, porque el mensaje fue que no te peguen las telarañas. Pero eso se puede traducir en, güey, pues que no te pegue nada, güey. O sea, no te puede pegar la bola de fuego, no te puede pegar la telaraña, no te puede pegar la melancolía, no te puede pegar nada, güey, porque pierdes. Entonces, pues no nos ayudó mucho esa información. Solamente sabemos, es más, ¿saben qué? Hasta me voy a poner un escudo más chiquito. Y ya como que me voy a cambiar de armadura. ¿Qué tengo? ¿Qué otra cosa tengo? Ropaje de bárbaro. No hace nada el ropaje de bárbaro. Tengo cero de todo. ¿Para qué? Y esta túnica andrajosa vieja no la puedo poner. No sé por qué. Ya, siento que me muevo más rápido. Sí, sí. Pero vámonos con... vámonos con el cuchillito, porque a lo mejor tengo más chance de esquivar. Ok. Vámonos a ver qué pasa. Ahí dice: me vi Loki a un punto de resúmenes que no tengo Disney Plus. Está bien, no pasa nada. Pero si pudiste entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que, en qué se acabó y todo ese rollo, cuál fue el problema de toda la serie de Loki, sí vas a saber de qué hablo yo después. Mejor se crea estética y escucha la canción de ya llegó el resta. ¿Por qué se traicionan así, muchachos? No se traicionan así. Ok. Vamos a ver. Le voy a hacer parry la araña y luego le voy a hacer ¡fuera! Ese es el plan. Sin miedo al éxito. Ok, sí tengo miedo al éxito. Sí le tengo miedo. Hace tres cosas. Y luego... ¡oh! Esto no sé qué sea, pero... pero no me da. ¡Me puedo quedar aquí! Pero yo quiero saber qué llega. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! ¡Algo me está pegando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Echando veneno? ¡Wow! Ese 52 bien, bien ganado, ¿eh? A ver, muchachos, ¿qué aprendimos en esta muerte? Aprendimos que nos podemos parar ahí donde estábamos sin pedo, no pasa nada, estamos bien a gusto. Podemos entrar, esperar que la... uy, güey.
esperar que la araña se canse, nos aviente todas sus bolas de fuego, salimos y luego ¡ja! Dos piquetillos y nos volvemos a ocultar ahí. ¿Cuándo es que tenemos que salirnos a la chingada de ahí? Cuando se aviente todo su vómito, su sangre o no sé qué chingado sea eso. Yo creo que empezó a llorar de tanta frustración de que no me podía matar, porque eso es tremendamente 1,000,000,000 flamable. Entonces, si le avienta una bolita de fuego, vamos a mamar. Entonces, la idea es ponernos ahí. Así va a ir todo. Les va a contar todo el baile, toda la canción. Entramos a la niebla. La araña hace sus tres ataques primeros, que no sé si sean tres bolitas de fuego sencillas o las triple bolas de fuego o lo que sea. Va a hacer tres cosas. Cuando haga la tercera cosa, corremos, nos ocultamos ahí atrás de esa cosa que no chingamos que sea. No sé si era la pata, no sé. Esperamos que haga sus tres ataques y luego salimos y... y victoria. Cuando veamos que empiece a hacer algo raro y... Este puñeta, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer con este güey? ¿Saben qué voy a hacer con este güey? Miren. Miren lo que voy a hacer con este güey. ¿Cómo les quedó el ojo? No se lo esperaban, ¿eh? No se lo esperaban. Y él tampoco. Y es precisamente por lo cual fue un rotundo éxito mi estrategia. Él no lo esperaba. No lo vio venir. Una total sorpresa para él. Bien ahí, bien ahí. El resto de la tipa que se maquilla. ¿Pero por qué se maquilla de negro la tipa? Y era como carne. ¿Come carne sin carne? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo es una...? O sea, pide una hamburguesa y la pide sin carne y le llega el puro pan con lechuga. Evadió al enemigo como Jordan las planillas del... ¡Chingado! Así el otro, así van a andar mandando sus stickers luego. Que por cierto se escuchó muy bajito, ¿no? Este, cúbrense los oídos, este no sé cómo vaya a ser, necesito calarlo, pero se me hace que va a estar bien fuerte. Cúbrense los oídos, ahí va. Ah, ese sí, ese no fue sticker, ese fue el audio, pero sí, yo creo que está muy fuerte. Tengo que ajustarle un poco. Ok. Llegamos con toda la vida. Vámonos con la espada para que la araña sepa que venimos con todo. Listos. Deberían darme un raid matabichos aquí para esta. Una. Dos. Tres. Ya llegué aquí. Una. Dos. Ahora. Eso fue una terrible serie de eventos. ¿Qué fue? ¿Qué hizo ahí? No sé. Ay, me dio esa telaraña que no debió haberme dado. Ese no me va a dar. Esa telaraña me sigue dando, no estoy a salvo aquí. El fuego sí. Ahí está echando el fuego, ahí está echando esa madre. Vamos a ver hasta dónde llega. Oye, ahí viene. Ok, sí se detuvo. Ok. Uno. Por acá.
¿Ya terminaste de descargar lo necesario y te vas a dormir? ¿Está bien, Adrián? No, hombre, no te estreses. No te estreses, tranquilo, no pasa nada. No, yo estoy seguro que tú estás bien preparado. Estuviste toda la semana, el fin de semana pasado, la semana anterior, preparándote como es debido para esta prueba y te va a ir bien, güey, te va a ir bien. Otra más, si la pisas, si la pisas, chingadas, güey. Güey, no sé ni cómo pegarle a esa madre. No sé ni dónde debo de pegarle, ni en qué momento, porque el momento en que me acerco, saca sus dos hojas de la muerte y ¡guau! ¿Y cómo ha dado eso? ¿Cuál es el plan ahí? Vino a entender, ¿le hago parry o qué? Por chingüete, no, lo siento muchachos, lo siento. Estoy batallando para descubrir cuál es la mejor manera para matar a ese arácnido. A lo mejor le tengo que romper algo y que le caiga un martillo gigante y la aplaste. No sé, es que no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Y ahí donde creí que yo estaba a salvo, no estoy tan a salvo, porque sí me alcanzan a pegar los hilos de la telaraña. Entonces no sé cuál podría ser el mejor curso de acción. ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas? Mira, ahí está el señor chef. ¿Qué vas a hacer, señor chef? También está batallando aquí con él. ¡Ah! Te mamaste, hijo de tu perrísima madre. Ni hablar. Ya pasamos aquí. Ya me sé la canción y sus transiciones, pero igual estoy medio estresado. ¿Habría alguna manera de que veamos cómo te va, güey? ¿O después se graba el examen? ¿Se graba el examen en algún lado? Que nos puedas luego presumir. Miren, perros, me fue con madre. Está el video en YouTube. Estaría de poca, bien. Vamos a... Ok, el objetivo de esta vida, de esta misión, de esta jugada, es ver dónde podemos pegarle, en qué momento le podemos pegar a esa pinche araña. Y la idea es, entramos, atacamos y nos salimos. Pero no estoy viendo suficiente espacio para hacer todas esas maniobras. Si ustedes ven algo que yo no, me avisan, porque sí debe tener un truco. Como el primer jefe, que nomás tuviste que prender la espada en llamas y ya el vato mamaba bien duro. Yo puedo llevar para grabar si me dejan, pero si miro el teléfono grabando me asusto y me quedo tieso. Ah, no queremos nada tieso aquí. Ese por qué huye. Ya se fue. No, tú dale tranquilo. No es momento de tener esperanza. Intente escudo. La mejor opción es esquivar. A ver, escudo o esquivo, escudo o esquivo. Necesito que se pongan de acuerdo, muchachos. Necesito que se pongan de acuerdo, por favor. Te va a ir muy bien, Adrián. Ahorita ya apaga todo. Vete a dormir para que estés bien descansado, fresco como lechuga para mañana. Mañana en la mañana te levantas, desayunas lo más rico que tengas, preparas tu instrumento musical y te lanzas a la clase. Y reviéntala, güey. Te va a ir con madre, güey. Te va a ir con madre. Puro ganador aquí en este stream. Excepto yo con la araña, güey. Pero eso es aparte. Eso no lo cuenten. El ejemplo que yo doy es para que ustedes no hagan lo mismo, que sean mejores personas. Entonces, vamos a agarrar la espada con las dos manos y vamos a buscar. El perrillo ladrando. Vamos a buscar una oportunidad. Ahí vamos. Esquivo ese. Mientras no me escupo las tres llamas. Ya llegué aquí. ¿Me pegó el fuego aquí? ¿Me pegó el fuego aquí? Ok. Ah,
Pues veo que sale sangre, pero... Creí que esa era la solución. Creí que esa iba a ser la solución, muchachos. Voy a ver qué tal me vaya. Está bien, Adriana. No. La mejor suerte para ti y éxito. Éxito, muchacho. Este es tu año. Recuérdalo. Y aparece canal de motivación personal. No, no. Te va a ver con madre, güey. Si te preparaste y tienes fe, el corazón de las cartas te va a ver con madre. Mucha suerte, Adriana. Te deseo lo mejor. Mañana nos cuentes qué onda. Y espero yo también contarte mañana de que no, güey, ya pinche araña, ¿te acuerdas de la araña? Ya no la vas a ver porque la matamos. La matamos en una excelente jugada. Pog. Play of the game. Y ya no la vas a ver porque ya la matamos, güey. Si vas a ver cómo la matamos, te recomiendo ver el stream pasado, lo guardado ahí en Facebook para que watches ese momento super épico. ¿Qué dice qué? Ay, ¿por qué se pasan de idiotas con esas madres? Lo bueno es que el caminito de la araña nomás tiene ahí un enemigo. Bueno, dos enemigos, pero uno no lo cuento. Este enemigo lo podemos... lo podemos así nomás. Nomás es de evitar las pinches explosiones. Porque resulta que ahora me pegan las explosiones. Ahora tenemos que evitar que nos prenda fuego. Y ahora sí, nomás es le damos. Adiós, compadre. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede a ti, güey? Deja de escribir y ponte a jugar. Piedra arácnida más adelante. Chido. Listongo. A ver. Lleva tanto tiempo en forma de alma. Ah, yo también estoy en forma de alma, Por eso no puedo recuperar mi vida al máximo. Pero pues como que ya te matan a cada rato, entonces ¿qué sirve? Volverte en alma todo el juego. Qué huevo que traigo ese TJ, ya sé, sí lo andré, pero... Es la penitencia, es la cruz con la que debo cargar. Al menos no tengo que saltar como cuando perdía con el... No, es que no perdí con el caballero gigante, pero si hubiera perdido con el caballero gigante, tenía que caminar desde bien atrás, tenía que pasarle el dragón, tenía que pasar a todos esos arqueros pendejos que estaban en el camino. Ese hubiera sido una penitencia, perder contra ese cabrón. Pero no. Aquí lo que me está, mira, se borraron todos los... Invócame en luchar. No olvides, mejora tu arma. Esa puede ser una buena recomendación, pero pues no tengo almas para gastar. Muy bien, vamos de nuevo. Parry la araña. Voy a darle un trancazo y me voy a ir a cubrir. Es lo que vamos a hacer. Ay, güey, abrió con eso. No esperaba que hiciera eso. Ah, su madrísima madre. ¿Ya valí? No he valido. Esto. Vamos a ver. Ah, me dio con esa fregadera. ¿Cuál es la jugada, muchachos? ¿Cuál es la jugada ahí? ¿Cuál es la jugada? F, super F, corazón, ya. Ya la araña me está tomando demasiado tiempo. Yo pensé que íbamos a descubrir su secreto
más rápido, pero no me está dejando entrar. No estoy logrando hacer nada. ¿Por qué todos tienen un escudo con pico? Se ve bien perrón. F por 55. ¡Ya, corazón! ¡Ya! ¡Ya! Como el meme de ya, güey. Ah, chingüetas. Sin llorar, Luis, sin llorar. Adelante. Quisiera usar el arma que me dio este güey, pero... no, me faltan el status. Al parecer. Bumper. Ese güey, ¿qué pedo? ¿Con qué está peleándose? No sale nada aquí, güey. Pinche loquillo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le quiero dar un buen trancazo en ese ojo que tiene. En el ojo de cíclope. Vamos a darle. Vamos a darle un buen trancazo en el ojo sin importar nada más. A lo mejor le pongo en el ojo y se hace para atrás y me da chance de darle más trancazos. Es más, voy a hacer eso. Y voy a ponerme el super escudo. Y se hace más lento el monillo, ¿eh? Voy a darle el trancazo en el ojo. Y luego voy a cubrirme. Y esperar que el escudo gigante me tape esos cuchillazos que tiene, ¿eh? Déjalo, googleo. No, corazón, todavía no. Mira, aquí estamos todos sin saber qué pucha hacer. No olvides mejorar tu arma. Invócame en luchar. Intenta escudo. Vamos a ver. Vamos a ver. El escudo va a ser nomás para las tenazas gigantes. Ya tengo el escudo. Ahora. Escudo, Luis. Güey, el escudo es una maravilla, güey. El escudo era una maravilla. Pero ¿vieron eso? O sea, me quitaba un huevo de estamina, pero no me quitaba vida. No me quitaba nada de vida, nada de vida. Eso fue un descubrimiento. ¡Oh! Fue lo máximo. Entonces, ¿cuánto le quitaba? Le quitaba bien poquito de vida, ¿verdad? Eso va a ser un problema. Pero. Ya podemos estar ahí. Sí, claro. Ya podemos estar ahí. O sea, vamos a estar ahí a un lado. Y una vez que estemos ahí frente a esa araña, ya no nos está aventando bolas de fuego. Ya no nos está aventando la telaraña que nos paraliza. Se está limitando a los ataques con las tenazas. Y eso es unos movimientos que no nos hemos aprendido, pero ya nos lo vamos a aprender. Hay tres. Hay un movimiento que hace como que ¡guas! Así para los lados. Ese, el escudo lo bloquea completamente. Bellísimo, bellísimo, sin problema. Y luego está unos ataques que hace como que ¡pas! Caen dos cosas así. Ese fue el que me mató porque yo creo que estaba mal parado. Si estuviera enfrente, una, o lo esquivo, o lo bloqueo completamente. Y luego había un último ataque que no pude identificar bien. Pero ahorita vamos a ver qué onda. Vamos a pasar a este compadre.
Ay, era ahí el momento. Vámonos. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Hombre, vengo con toda la moral alta. Saca las tijerillas. Ay, güey. Tienes razón, me faltaba sacar aquí la... Eso. Ahora sí. Ahora sí, compadre. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. No me voy a poner la armadura gigante porque yo creo que al esquivar con la armadura gigante gasto más estamina. Y eso no. Es un no, 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 porque necesito recuperar mi estamina rápido para seguir defendiéndome de los ataques. ¡Ay! Oh, ahora sí. Esta es la buena, muchachos. Tengo un buen presentimiento. Tengo un buen presentimiento. I got a feeling that tonight's gonna be a good time. That tonight's gonna be a good day. Vamos, muchachos, esta es la buena. Hambre, mamando desde niño. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ok. Vamos a hacer esas madres. No, es cierto que me dio con esa basura. No, llámame. Madre, no me dejó entrar. No me dejó entrar esta vez. No pude hacer nada. No pude entrar. ¿Tienes armas hechizadas? No. Ahorita solo puedo prenderle fuego con las resinas a las armas, pero la araña echa fuego. No creo que el fuego le haga mucho. Ah. Tengo una varita mágica, pero ya vimos que no. No soy apto para blandir sus poderes. No es... Se ve ahí en botana el vato. Oye, casi me caigo ahí. ¡Eh! Hay algo ahí. A ver, a ver, a ver. Hola. Anillo de resistencia al veneno. ¿Qué fue eso? ¡Ay! Los cabrones, no, no, o sea, la pausa no hace nada, equipo. La pausa no hace nada aquí en este juego. Ok. Tenía un anillo de resistencia a cortes y un anillo de apego que este no sé qué haga. Menor reducción de PS en forma de alma. Ay, no sé qué sea eso. Mejor vámonos allá con el de veneno. ¿Tengo menos vida? Sí, ese anillo me da más HP cuando estoy en forma de alma, ya entendí. Ok, ni modo, me pendejé. Tengo ahorita, no me han pegado, pero tengo menos vida porque me quité el anillo y me lo volví a poner, entonces... Pues mamo. ¡Ay, no es cierto! Me chocan los ataques al piso, o sea, está en el piso ahí y se tardan 2 semanas en quitarse, güey. Que si te pones cerca como ahorita que no te ve, por eso no te avienta fuego y aprovechas exactamente, exactamente ahí. No es que no me ve, sí, sí me ve, pero las bolas de fuego ahí no me pegan. Las telarañas son las que sí me pegan. Y el problema es de que me tira la telaraña y lo siguiente que me pegue, que me aviente, me va a pegar.
Vamos a ver, vamos a intentar estar de frente a frente con esa arácnida venenosa flamífera. Pero primero tenemos que pasar a este hijo de su mamá. Ay, también el señor cabeza de trompo mamó. Con permiso. ¿Qué te sucede? No sé qué me sucede, güey. No sé qué me sucede. Es agradable. Esto es agradable. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Ahora sí lo vamos a hacer? ¿Ahora sí lo vamos a lograr? ¿Será este el fin del monstruo araña? Vamos a ver. Vaya, me iba a aventar y todavía no llega. Así de emocionado estoy, así de emocionado estoy por esta ocasión. Me voy a acercar, me voy a poner el escudo, me va a pegar, voy a atacar. Una vez, me voy a hacer para atrás con este, este brinquito. A ver. Así voy a andar, me va a atacar y lo voy a hacer. Y luego voy a hacer para atrás y me voy a poner el escudo. Así. Así la vamos a hacer. Esta es la buena, muchachos. Esta es la buena. Aquí se decide todo. Me cubrí la telaraña. Oh. Ok. Ese, ya no tengo miedo a ese ataque. A ese sí. A ese sí le tengo miedo. Ok, me tengo que acercar, pero me tengo que salir en chinga. Y eso significa que la daga es la mejor opción. Uy. La daga es la mejor opción ahí. El escudo está funcionando de maravilla. Ese no le tengo ninguna queja. El fuego me lo cubro. Me quita vida, pero me lo cubro. El problema es que me pega el escudo y ¡pah! Mi mono se queda así como que. Y no me puedo mover por un rato. Entonces, bueno, realmente ha de ser de que un segundo que no me puedo mover, pero un segundo ahí es un segundo que. Que mamas. Ay, no. Vas a ver, corazón, vas a ver que este le va a bajar más vida. Ya vi que ya le bajé al menos un 10% de vida. 10% de vida que le saqué con la super espadita. Entonces, con el super cuchillito, yo pienso que le voy a sacar más. Porque es como que ¡ja! ¡Ja! Y me voy para atrás. Y el problema es de que necesito más. Sí, necesito recuperar la estamina más rápido. Tengo que cubrirme solamente en los momentos oportunos para recuperar la estamina rápido. No puedo andar con. No seas mamón, güey. No seas mamoncísimo porque eres así, güey. ¿Qué te hicieron de niño, cabrón? Ya tu madre, güey. Ahí no voy con la araña así. Ándale, cuchillo. Oh.
No, ¿para qué voy con la araña así? Mejor me quedo matando a este güey. Me bajó la mitad de la vida con un flamazo. No me dejó pasar. Me bajó la moral con ese ataque que me dio. No tengo palabras, muchachos. Los he estado decepcionando de una manera horrible. Vamos, vamos. Estoy. No creen que nomás estoy caminando así como pendejo. Estoy repasando cada una de las peleas que he tenido con la araña en mi mente. Tratando de buscar patrones, tratando de buscar áreas de oportunidad, puntos ciegos. Pero no he encontrado nada, solamente las recuerdo como la cago. Solamente recuerdo el dolor. ¡Y apágate fuego! Güey, quítate la chingada, güey. Nadie le importa, pinche gordo. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, muchachos, ahora sí lo vamos a hacer. ¡Ay! Me olvida este pedo. Ay, güey, casi me pegas tú. Bien, 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 bien. Y nos vamos a ir con la daga. Aunque con la daga tenemos que estar bien cerquita para poder darle. Solamente un ataque, solamente un ataque y nos salimos. Me cubro, ataque, salgo. Me cubro, ataque, salgo. Vamos a ver cuánta vida le podemos bajar así. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos. Es más, ni me voy a esperar, voy a correr. Ay, güey. Venga, tu madre. Ahí va. Güey, ¿por qué no? Ah. Güey, ¿por qué me pega eso? Ahí va. Ahí va. Me pego. Me salgo. Me cubro. ¿Me pegó? ¿Por qué me pegó? Ay, no, 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 no. Hasta atrás, ni modo. Así es la vida, así es la vida. Vamos. Ese es el que le tengo miedo ahora, las bolas de fuego no. Me pegó con la última puntita de la cosa que tenía ahí, chingüetes. No sé dónde tengo que pegarle. No sé dónde tengo que pegarle. La daga es demasiado corta para ese. Para ese lugar donde. Del. El, no, al ojito no le llego.
Y esa pinche pinza rara. Me da cosita pegarle ahí, me da asco. ¿Creen que le puedo hacer parry? Bueno, no puedo hacer parry con este escudo. Esa es otra, no puedo hacer parry con este escudo. Ay, ¿qué sugieren, muchachos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestro mejor movimiento, nuestra mejor opción? Dame un segundo, déjame un segundo. Listo, listo. Ali, muchas gracias por ese like, caso Ali. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Estamos sufriendo con la mendiga araña acorazada. En serio, está. ¡Ay! Me olvida eso. Qué bueno que no me pegó. Qué bueno que no me pegó. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con la pinche araña. Me está agotando la paciencia. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? A ver qué dice aquí. Busco un arma. Sí, sí la agarramos, pero no la podemos usar. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Piensa, Luis. Piensa. 61, no, hombre, güey. Esa araña, no, no. Malas noticias. Mañana llegas a los 100. Chica tu madre. No, esperemos que no. Si seguimos a este ritmo, en esta misma sesión llegamos a los 100. ¡Ay! Es. Eso. Hazlo otra vez. No, ese ataque no. Ese ataque no me gusta. Ese sí me gusta, Matril y Liron. ¡Oh! Ya le agarramos, muchachos. Ya la tenemos dominada. Ya sabemos qué trinches hay que hacer. No le bajamos nada. Pero ese no es el punto. Necesito que se me quite la telaraña. Ahora sí, vente. Ese no me hace nada. Me da risa. Ese es el que quiero que haga. ¡Tómala! Ahora viene ese, sí, hacer el chapopote. ¡Ah! Excelente, muchachos, excelentísimo. Vamos bien, vamos muy, muy bien. Es el tercer ciclo, nunca habíamos llegado al tercer ciclo. No, hombre, es lo que no quería. ¿Ahí no me dio? No me dio. Vamos, Luis, vamos. ¿Cómo puedes acercarte? Ya llegaste. No me puedo mover. Ah.
sumar. Se hizo más para atrás, Se hizo más para atrás. Bien. Ay, rayos. O sea, estoy muriendo horriblemente, pero estoy optimista porque estamos teniendo progreso. Se me fue el trampolín ese. Y el progreso es bueno. La araña debe estar temblando ahorita en su pobre madriguera. ¡Oh, no! Ha descubierto mi secreto. Ha descubierto todos mis patrones. Solo me queda morir lentamente con ese cuchillito, pedarro. Y así es. Nuestra victoria está asegurada. ¿Hay pasaje qué? ¿Hay pasaje más adelante? A veces siento que nomás ponen esos mensajes por los likes. Como en Reddit, que nomás les interesa el karma y no postean cosas chidas. Vámonos. La araña es nuestro objetivo. Se me olvida que puedo hacer eso. O sea, fijar los objetivos en la mira. Se me olvida que puedo hacer eso. Eso me va a servir cuando esté con la araña para no darle la espalda. Porque cuando le doy la espalda y me ataca es cuando me pega. Vientos, muchachos, vientos. Esta es. Esta sí. Ya, yo sé que ya dije mucho, pero esta es la buena. Lo siento en los huesos. Adriana, muchas gracias por salir de casa. Adriana, bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Feliz año, Navidad y Día de la Marmota y Hanukkah y todo eso. Vamos, muchachos, vamos. Izquierda. Mejor opción está que distancia. Psh, no saben ustedes, muchachos. ¿Dónde está el que puso el escudo? Es buena opción. Le quería dar like. Muy bien. Aquí vamos. Sin miedo, todo de frente. Haciendo ese ataque de triple, nunca los había hecho antes. Sí. Al otro, ese. Hice lo que dije que no iba a hacer. Qué burro. Vámonos, ¿por qué no estoy corriendo? Vientos. ¡No! Ahí vamos. Oye, ¿por qué no puedo pasar? Bien.
Bien, bien. Miren nomás, todo lo que le bajamos ya. ¡Corre, güey! Hasta me quiero tomar las plantitas, pero... ese compadre murió. ¡Ay, ese es el...! Ya llegué, ya llegué. Ay, me escupió fuego. No estaba lo suficientemente cerca. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué le das a tus guerreros más fuertes las batallas más difíciles? De guerra, vamos con la chita de guerra porque se ve bien chingona. Así es como debe ser esto, así es como debemos atacar el problema, pero nomás sin cagarla, güey. No la cagues, güey, ya que no me peguen las pinches telarañas, eso es lo único que le tengo miedo. Las telarañas. Porque una vez que tengo las telarañas, no puedo girar. Y me muevo más lento y eso no me va a impedir hacer nada. Y la única forma de quitarme las telarañas es recibiendo un trancazo de fuego. Y pues si aunque me cubre el trancazo de fuego, me va a quitar vida. Y poco a poco, pues voy a perecer. Y no, no podemos tener eso. Es justamente lo que no queremos. ¿Por qué hace eso, mi mono? ¿Por qué hace esas pendejadas? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esos ataques? Perdidos. Ya tienes la receta, Luis, nomás es ejecutarla. Ya tienes toda la teoría. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hace eso y cómo puedo evitar que lo haga? Mira eso. No sé. No sé por qué lo hace. No entiendo por qué lo haga. De repente hace y se hace para atrás y no da el golpe y eso no es lo que quiero. ¿Qué hora es? 11 y 20, chingüetas. Tiene que caer la araña hoy, sí o sí. Esa araña no puede atormentar mis sueños. Tranquilo, Luis. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilos. Tranquilos todos. Vamos. Directo, para enfrente. No, es cierto que me pegó. Me tengo que... tragar el... ¡Wey! ¡Estoy en tu cara! Escudo.
La guacareada, la guacareada. Se me olvidó que me quería cambiar al hacha al principio. Ok, ¿cómo es que se apague eso? Ya estoy aquí en tu cara. Eso. ¿Escudo? Y corremos, así es. Almas recuperadas, 28 almitas bien pedorrillas, pero mira. Andamos enteros, compadre, enteros. ¿Por qué hizo eso? Ay, güey, casi me la trago esa. Es nomás todo lo que le bajamos ya. Eso, hasta tengo. Estoy tentado a comerme una de las hierbitas. Pues nos está yendo muy bien. Ya es reto, primera sirmenta. ¡No! ¡No, corazón! No fomentes la negatividad. ¡No! ¡Me dio esa mierda! ¡No! ¡Me volví a dar! Tienes una hierbita. Aquí estoy. Ay, ¿por qué me hace hasta acá? Y le bajamos casi la mitad. Y ahora corremos. La pinche araña. No, esta es, compadres. Esta es la buena. Me echa la hierbita. Si se puede. Ay, güey. Ya estoy aquí. ¿Qué va a hacer? Ay, cabrón, estoy aquí, me metiste bola de fuego. Eso no se hace, mi hermano, eso no se hace. Así es. Tiembla, mamá. Ay, ¿a poco nos tenemos que hacer hasta ella siempre que haga esa madre? No me escupas. Ay, me cubrí en el último pinche segundo. Aquí estoy. Eso. Eso. Ya no más. ¿Ah? Vámonos. Retirada. Esto es, compadres. Ya deberían darme el win. Nomás es la hueva que quieren que haga esto 5 veces más.
¡Ay! ¿Qué pasó? Había telarañas a un lado, no puedo correr. Esa cosa me baja vida. Ya, ya me quitaron las arañas. ¡No! ¡No, no, 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 Luis! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Me echaré la hierbita. Me voy a echar la hierbita, güey. Me voy a echar la hierbita. No sabía que las telarañas que estaban en la pared te podían... te podían paralizar. Con todo, eso es todo, Verdongra. Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos, 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 vamos. Mira nomás, yo estoy aquí en tu cara. ¿Qué vas a hacer? Le ataque pendejo para que te pegue el 3. Uy, güey, creí que me iba a dar. Eso, 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 eso. ¡Ay, deje de hacer esto! ¿Ya no tengo con qué curarme? No, espera, sí tengo. Quiero de luna menguante. No sé cuánto me cure eso, pero ni modo, me lo voy a chingar hoy. Hoy me las chingo. ¡Oh, su perra madre! ¡Ay, me curó casi todo! ¡Excelente! Tengo telaraña y no puedo correr rápido. Es lo malo. Ya me la quitaron. Ay, güey. No, 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 no. Ahí sí. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ¿sí? Ya no llega hasta acá el fuego. No, pinche fuego, si llega hasta acá siempre. Siempre llega hasta acá el fuego. No pasa nada, aquí estoy. Me lo cubro también ese. Ya muérete, por el amor de Dios. ¡Oh! Quise girar y no me dejó la telaraña. ¡No! En la siguiente te mato. En la siguiente vengo por ti. Ya estamos, muchachos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Está aquí. Me están sudando las manos bien duro. Es un ataque que no debí haber hecho ahí. ¿Quién sabe por qué? ¡Ay, güey! Ok, ya está aquí, ya está aquí. Ya estamos aquí. ¿Estás diciendo que te rindes? ¡No! Me cupero. ¡Tu perrísima madre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! Muchachos, por fin, la rola de Final Fantasy Very Nice. Ah, tú sí sabes, hombre conocedor. Muy bien ahí, Bert, muy bien ahí. Vatos, este pinche juego te hace sudar
te hace sufrir, te hace dudar de ti mismo, te baja la autoestima, te... Ay, cabrón, me asustó este güey. Y pero estos momentos donde te estás topando de frente por hora y media con una pinche araña y luego le das en su madre, güey, valen la pena, güey, valen la pena. Claro que sí, pero gracias, Carita Felina. Tú sí sabes Final Fantasy y espero que sea que hagan un remake de Final Fantasy, no ese remake como el que hicieron de... Que sí, es 8 bits. Muy padre, muy bonito, pero quisiera un remake acá como el Final Fantasy 7 que le hicieron un remake. Ojalá el 6 lo sacaran, fue el mejor Final Fantasy que hay. Y estas son las pinches telarañas que les digo, de que me hago tantito por un lado y me ponen telaraña, güey. Y mal, mamá. ¿Cuál es el enemigo que más tiempo te ha tomado de cualquier juego? Buen final, buenísimo final, creo que sí. Un base. El enemigo que me ha tomado más tiempo. Muy buena pregunta. Ha habido muchos enemigos difíciles, 63 muertos después. ¡Corazón! Por favor, no me hagas tan mal aquí en el stream. Pero 64 no llegamos, déjenme grabo la chingada. Piedra arácnida pura y una alma demoníaca dura. Nos dieron puro duro aquí, puro duro. ¿Qué dicen esto? Felicitaciones, gracias, felicitaciones, muchas gracias a todos aquí. Se los agradezco bastante. No sé cómo mostrarles mis agradecimientos, pero ahí están. El enemigo que más me ha dado batalla, ¿sabes cuál? No sé, pero es que he batallado con muchos enemigos. Por ejemplo, Sephiroth en el de Kingdom Hearts 1. No, en el Kingdom Hearts 2 batallé más con Sephiroth. Fatalis, ahorita en el Monster Hunter World, Fatalis estuvo bien difícil. Pobre, a mi novia Jenny, que vive aquí conmigo, ya la tenía hasta la pinche canción de Fatalis, porque siempre es la misma, de que salgo yo ya con el monstruo y sale acá canciones monas cantando en latín, de que así la pinche canción bien épica, y a Jenny está hasta la madre esa pinche canción. Lo siento, corazón, pero valió la pena cuando maté al Fatalis. El Final Fantasy VII no es remake, es más como un demo porque no está completo. Sí. Cuando vi de que, pues salieron un remake, súper chido, ¿no? Me pareció muy buena idea, porque todo el mundo tiene la nostalgia con el Final Fantasy VII. Y luego un camarada se lo compró y me dijo, lo jugué, güey, pero fue como que la primera parte. Y yo, ¿cómo que la primera parte? Sí, o sea, pues fue la primera parte, se quedó en continuará. Me dio tanto coraje que hicieran eso, porque te vendieron un juego completo, 1200, 1300 pesos te costó el juego completo, y para que sea la primera parte, güey. Y luego ni siquiera es como el Final Fantasy VII, que yo no me lo terminé, pero sí llegué al segundo disco avanzado, si así pasó. O sea, sí se murió Aerith, sí se murió todo ese pedo. Y en el primer disco ni hueles a Sephiroth. O sea, el vato te lo menciona en la chingada, pero no peleas con él. Y tengo entendido que es el jefe final de esta primera parte. Es como que, ¿qué pedo? Y le empiezo a cantar en automático. Está con ganas. La canción del Fatalis, le pueden decir muchas cosas, pero no, que está mala. Que te empalaga, que te pones la gorra, sí, pero no está mala, no está muy mala. A la mierda, ¿sabes qué? Estoy bien pinche contento de que esta araña ya por fin mamó, güey. Ya mamó la araña, güey. Pato y la raza tenía esperado añales el remake. Los rumores empezaron desde la PlayStation 2. Sí, güey. Es que eso sí nunca lo voy a entender, porque cuando fue el momento del Final Fantasy VII, yo no lo jugué. Yo empecé con el Final Fantasy VIII cuando fue el nuevecillo. Y de ahí me gustó un chorro. La única cosa que está el chavo. Ah, ya se fue. Era con el pelo de trompo, ¿no? Del disco de trompo. El problema de Final Fantasy VIII, el único problema que yo le pongo es que no tiene un sistema de MP, de magia. Las magias, se da cuenta que, las robas a un enemigo. Robaste 10 hechizos de fuego y tú puedes hacer el hechizo de fuego 10 veces. No es como que se me acaba la mana y ya no puedo hacer. Eso fue lo único que no me gustó. Pero de ahí me enamoré con el Final Fantasy y luego empecé para atrás. Empecé con el 5, Final Fantasy, el Anthology se llamaba, que era el Final Fantasy 5 y el 6.
Y el 5 me pareció muy, muy buen juego. Y el 6 me acabó de matar. Dije, güey, no va a haber nada mejor en este mundo que estos pinches juegos. Y de ahí le seguí dando la oportunidad. Al 7 lo empecé a jugar, pero ya más estaba yo más peludo, güey. No fue lo mismo. No sentía esa emoción a jugar el Final Fantasy 7. No sé por qué no. No sé, los personajes, al menos en todo el primer disco, los personajes me parecieron bien meh. Como que no tenían ese feeling. A lo mejor desarrollan un poco más los personajes después. No le di la oportunidad, a lo mejor. Y luego el Final Fantasy 1 lo empecé a jugar y me perdí a la chingada. No me lo acabé. El Final Fantasy 2 sí me lo acabé. El 3 tampoco lo he jugado, el 3. Y luego el 4. ¿Cuál era el 4? No me acuerdo cuál es el 4. Mierda, ¿cuál es el 4? No me acuerdo cuál es el 4, pero. Pero seguramente no lo jugué. Si no me acuerdo, no lo jugué. No, espera, ya me acordé. Es el de. El de Cecil. Ese. Nomás me faltó matar el jefe final y ya no lo jugué tampoco, güey. El paladín que tiene un barco volador. Sí, que es empieza como. Como Dark. Dark Knight y los ese paladín, ¿verdad? Cecil, sí. Ese, ¿sabes qué fue el problema con ese? Que como cambiabas de party tan seguido, de que, primero ese es tu party y luego se va el dragón, se va. Y luego vienen otros dos y uno se muere y el otro se va y bueno. Entonces como que te cambian tanto la party. Es como que no, ¿por qué me hacen eso? Y estaba acostumbrado a que sean los mismos 5 cabrones en todo el juego. Sí me gustó. Nomás eso como que me dejó mal sabor de boca. Y aparte como lo estaba jugando en un juego pirata, nunca pude cambiar a paladín. Es más, no, sí podía cambiar a paladín. Lo que no podía hacer era cambiar entre jobs. O sea, o tenía al Dark Knight, que por cierto el Dark Knight me salía sin la habilidad especial. Y luego cuando cambiabas a paladín, sí, el paladín lo pude usar bien, pero no tenía esa habilidad de cambiar entre jobs. Ese, pues yo jugué un juego piratita ese. Y luego el 9 no lo jugué, pero a mi primo lo jugó todo, ese sí lo vi. El 10 lo jugué, muy bueno, muy buena música. El 10 me encantó la pinche música que tiene. El 11 no lo jugué, lo tiene mi hermana, luego se lo pido tal vez. El 12 fue en línea. El 13, el de Lightning. No lo jugué, no me pareció tan chido. Cuando me dijeron de que es que el juego es linear, no puedes andar explorando tú, dije, como el Final Fantasy 10. No, gracias, paso. Y el 14 online, ese sí lo juego. Si alguien juega el 14 online me avisa. Buena historia también el del 10. Sí, muy buena historia, sí me gustó. Lo que no me gustó es de que estuvieron agregando ya después muchos DLC de que, los summons, pero la versión oscura. Y luego otras misiones como que sale Final Fantasy X, Final Fantasy X versión 2, versión deluxe, versión 5.4, versión no sé qué, ya es, me hicieron muchas mamadas. El Final Fantasy X-2, ese sí lo jugué, pero sí estoy de acuerdo con los... Me gustó, pero no lo volví a jugar nunca, porque sí me pareció muy... Muy aniñado ese de que, por el poder del prisma lunar, ahora soy un caballero. Y por el poder de la luna, ahora soy un ladrón. Es como que, mucha faramaya, güey, nomás cámbiate de job y mata al vato, Estuvo botana. Tampoco me gusta que sea muy lineal. Aparte, lo malo del 10 es que es más como Pokémon, pues para personajes fuertes contra alguna clase de enemigo. Ándale, es piedra, papel o tijera, vanagloriado. Así es. Y me caía muy mal que, por ejemplo, cuando te dan a Auron, que el poder de Auron era hacer piercing, o sea, a los personajes, a los enemigos con armadura les dabas en su madre también. El tigre azul, el león azul, Kimari. Bueno, él también tenía esa habilidad con la lanza, perforar. Y yo dije, pues les doy con la lanza, chingue su madre. Y les daba con la lanza y el juego, no, tienes que usar a Auron porque tiene la habilidad de piercing. Y yo, pues el otro también, güey, chingue tu madre, déjame los mato como yo quiera, güey. Y bueno, ese fue mi rant de Final Fantasy. El 15 fue un juegazo. Pero siento que te avientan así a la mitad de la historia, te avientan. Es como que, güey, qué pedo. O sea, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Y por qué deberían importarme estos güeyes? Te avientan a la historia así y no te dan desarrollo de personaje. Y es
Pues los empiezas a amar con el... con el, la historia. Pero sí me sentí muy perdido al principio. Y luego a Luna Freya nomás te la menciona como 3 veces en todo el juego. Y cuando le pasa lo que le pasa, es como que... no la conocí, o sea, qué mal. Supongo. Es triste, supongo, pero... pero bueno. Pero el 15 sí lo recomiendo. Está muy chido el juego. Está muy chido. Vamos a... ¿saben qué? Vamos a gastar nuestras almas en mejorar nuestros atributos. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el stream. Porque... porque necesito un break. Esta araña me desgastó. Viendo, del 15 está épico cuando sale Noctis viejo con barba de repente. ¡Sí! 10 años después y está así como que... oh, no, bueno, sí. No voy a decir más porque a lo mejor pueden ser spoilers. Ya el juego es viejo, pero pues puede ser spoilers para algunos. Pero el final... Sí me sacó lágrimas. Sí fue como que... Se la bañaron. Así cuando sale Noctis y la foto que le dijiste fue como que... No, ¿por qué? Al chile es lo mejor del juego. Sí, compadre, sí. Bien. Y luego que te cambien la pantalla de inicio después del final. La pantalla te cambian la imagen y te cambian la cancioncita. Es como que... Dios, se me puso la piel chinita ya nomás de acordarme. Ay, pinche piel aquí. Todo blanco, todo pálido por la pinche luz. Pero, güey, bien chingón. ¿Te pusiste corriente con lo que hice ver? Sí y no, César, no terminé, avancé un capítulo. Pero aguántame y lo discutimos mañana. ¿Cómo ves? Sin falta. Eso sí, dame chance, César, por favor. Porque sí quiero ponerme corriente ahí. Ahí te lo debo, discúlpame. Mañana lo discutimos. Sin problema. La imagen a huevo, Gungra. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a... ya para terminar aquí el directo, muchachos. ¿Qué le subo al monito? ¿Se le subo más vida? Nunca está mal. Nomás puedo subir una cosa, güey. Soy un pobre diablo indefenso en este mundo tan difícil y complicado. Bueno, o le subo fuerza o le subo vitalidad. O resistencia, porque me gustan los números cerrados. Fuerza, vitalidad o resistencia. ¿Qué votan? Se abre la encuesta aquí. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen que se necesite? Porque... quítate, señora. ¿Qué necesito para usar esta arma? Hacha creciente, mira nomás. Chulada. Es un hacha gigante. ¿Qué necesito para usar esa? Y esta espada Chris también se ve bien perrona. Es más, parece un cuchillo. ¿Es un cuchillo? Le dicen espada. Parece que es una espada, ¿eh? En vez de un cuchillo. Digo, un cuchillo en vez de una espada. Fuerza. Fuerza y más hierbas, güey, pinches hierbas son el MVP de este pinche juego. Vamos a subir la fuerza. Para a lo mejor a la siguiente araña que me salga a matarla, en vez de 300 golpes, que me cueste 295 golpes, ¿no? O sea, me gusta ese raciocinio, muy bien. Fuerza. Récele, señora, récele. Ya, soy más fuerte. Mira, ese musculillo que está ahí en el brazo no lo tenía antes. Esa es la fuerza extra que tenemos allá. Hora de morir, nada, me te regalo. Ya morí lo suficiente por el día de hoy. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este directo. Espero que se hayan pasado bien. César, te debo ponerme a corriente con Demon Souls. Y... mira, tengo... La equipé, pero... no la puedo usar. Ven que tengo... ahí está chiquitito el pinche... ven que tiene un signo de admiración en la imagen. Significa que aunque yo dé la animación del golpe, en vez de quitar los 999 que espero que va a quitar, voy a quitar 3 porque no tengo la fuerza suficiente. Bien jugado contra la araña. Muchas gracias, estimados. Ok, vas a ser. Sí, te lo debo, creo que sí. Muchas gracias a todos. Que descansen. Nos vemos mañana. Pórtense bien, muchachos.